¿Cómo estáis, familia? ¿Qué tal todo? Me habéis pillado aquí, que estaba yo aquí mirando una cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos ya, sí, ya estamos. Ya os pongáis nerviosos, va. Oye, 30 segundos y aquí 150 personas, la Virgen, tío. Me conecto yo y tengo que poner aquí títulos engañosos y pongo Juan López de Zárate y todo lleno de gente. ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia. De verdad, no me queréis, ¿eh? Bueno, ¿qué tal todo, chicos? Bueno, lo primero de todo, darle like al directo, compartirlo. Vale, para posicionarlo, vamos aquí a hacer un directito. Me apetece que estuviera Juan porque el otro día está quedando el podcast bastante chulo, porque la gente que está siguiéndome últimamente, pues hemos tocado desde Rimemba, pasando por Trio Mars, que es criminólogo, pasando por Fran Cuesta, el de los animales, por Coto Matamoros, por José Mellinas, ¿no? Que estuvo trabajando en Juego de Tronos y es escritor de cine de terror y tal. Bueno, gente variada. Y digo, hostia, tiene que venir aquí Juan, porque me mola Juan que tener una charla aquí que se quede guardada para siempre en el podcast, ¿no? Y encima es la número 10, ¿sabes? Tengo que decir que Juan me está viendo aquí abajo. Juana, que me escuchas. ¿Sí o no? Hazme así con el dedo. Vale. Vale. Pues eso. Es que te iba a decir con quién estoy hablando para que venga próximamente y que Juan pusiera una cara, pero digo, nada, lo diré al final del directo y ya está, así la gente que se mantenga al margen. Bueno, vamos aquí a presentar aquí a Juan, no creo que tenga que presentarlo mucho, pero yo creo que es de las personas más queridas que hay en Twitter. Yo creo que nos llevamos bien Juan y yo, porque creo que Juan y yo somos las personas más queridas de Twitter, y la verdad, o sea, bueno, Juan, ¿qué tal todo, guapo? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches a todo estás? el mundo. A ti, a tu comunidad, a la gente que hay en el chat. Qué guay. Y bueno, pues encantado de estar siempre contigo. No, oh, ya lo sé, ya lo sé. Yo es que, Claro. tío, estoy con lo del podcast y digo, hostia, me apetece que esté Juan aquí, se quede guardado ahí el podcast ahí para siempre, tío. Una Claro. charla ahí de risa. A mí cuando me dijiste lo del podcast, ya te pregunté, digo, ¿qué coño es eso, un podcast? Porque no sabía lo que era. Se asustó Juan y dice, hostia, ¿esto qué es? Tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Sí. Qué Claro, sí, guay. porque no sé, a mí no, y a mí me sonaban los podcasts estos de la radio y todo eso, pero claro, un Sí. podcast, y, joder, pero ¿qué es eso? Sí. Bueno, es una cosa que se está poniendo muy de moda, ¿eh? De verdad, yo Ya. creo, o sea, es verdad que yo creo que se acabará quemando, pero es ahora mismo todo el mundo tiene su podcast, ¿no? Si es que eres un innovador, joder, eres la leche. Bueno, sí, la verdad que sí, no te voy a engañar. No, es broma. No, pero, ¿sabes qué pasa, Juan? Que es lo que hablamos, tío. Que, mira, me viene bien esta pregunta que acabas de hacer, porque tú mismo que estás ahí. Con Antonio David en el canal, que eres parte muy importante, tú notas que, joder, tío, que se agradece cuando hacéis un vídeo de cocina, que la gente se ríe, se lo pasa bien, ¿no? Está guay, Jorgeja, te contesto, o analizando la docudrama, pero de vez en cuando hay que oxigenar el canal y tú lo haces muy bien eso. Entonces yo hago lo mismo Hombre, aquí. ya sabes que aquí la variedad está al gusto, ¿no? Y Wow. bueno, pues si al final te encasillas en un tema concreto y te pasas aquí abrazando a ese contenido, pues al final acabas aburriendo a la gente. Totalmente. Y yo creo que hay que diversificar temas y sobre todo hay que hacer reír a la gente. Que es, yo me harto de decirlo, pero hay que, al final, pues eso, el éxito que tienes tú en tu canal es que la gente se lo pasa bien contigo. Sí. A mí me encantaría vivir cerca vuestro porque, os te digo de verdad, si me diera permiso Antonio David, porque tú seguro que me dabas, os grababa una sitcom rápido, ¿eh? ¿Una qué? Una sitcom. ¿Qué es eso? Como una especie de serie, como si fuerais Epi Blas, las aventuras de Antonio David y Juan, ahí comprando en el Mercadona, ¿sabes? El día a día, a quién le toca hacer la colada, todo este rollo, pero en plan serie para YouTube, sería maravilloso. Una especie de La que se avecina, pero más cutre, ¿no? Me encantaría Sí, grabar como eso. Pepe Gotera y Otilio y estas cosas, Sí, ¿no? sí, Así sí, 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 en sí. plan ochentero. Sí, me encantaría con una intro muy chula ahí, mirando a cámara con. Hostia, qué bueno sería, tío. Cabrón, Entonces. yo también te quiero, ¿eh? No, pero es verdad que haces muy bien. Una cosa muy buena que tienes, tío, que supongo que será idea tuya, bueno, de Antonio David, es cuando vais a comprar al súper, todo ese rollo, tío. Hay mucha gente que lo minimiza todo en, venga, estamos en la cocina, la comida, pum, y tú grabas todo el proceso de ir a comprar, pa, y eso es gracioso, tío. Me gusta la relación que tenéis los dos, Sí. tío. A ver, de hecho, cuando estás en el supermercado, yo te cuento un poquito cómo es todo el proceso. Nosotros llegamos al supermercado sin saber lo que se va a comprar. Claro.
Y hay muy poco corte, ¿eh? O sea, si cortamos algo es para que la gente no se aburra, pero como es todo tan dinámico y estamos todo el rato así de guasa, Sí. una pena también cortarlo. Coge y dice, no, es que al final se me hace muy aburrido un vídeo de de 1 hora y cuarto, pero es que yo creo que la gente se lo pasa Sí, bien. le mola, le mola. Entonces, Oye, no sé. Juan, y cuando vais a algún sitio como el Mercadona, o yo qué sé, o cuando grabáis fuera del estudio, sea lo que sea, supongo que hay gente que reconoce al Tel, ¿no? Y una foto y todo el rollo, ¿no? Sí, hay gente que se acerca, algunos se acercan y luego otros le miran y no se atreven a acercarse. Hay otros que, bueno, pues sí, a ver, es reconocible, es un personaje Claro, 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 claro. reconocible. Sí, Vale, sí. vale, vale. Y encima nos ven aquí a nosotros, pues con el teléfono y todo eso. Y bueno, a mí me dan ganas de coger y decir, oye, suscribiros al canal, pero Ya. nada, Oye, igual. Juan, ¿y te han reconocido ya? No, 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 a mí no me reconocen. A mí, yo no soy Buah, nadie. pues te Yo queda no soy poco, ¿eh? nadie. Te queda ¿Qué poco, va, ¿eh? qué va, qué va? No, no, no. Y al final paso desapercibido, nada, nadie me reconoce. No, ya te lo digo yo, que pronto ya verás tú, ¿eh? Ya verás tú Bueno. cuando. Esto te va a pasar. Hay una película muy buena que llega y le dices, oye, una foto. Y Antonio David en plan de guapo. Sí, hombre, claro que sí, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no, no, que es con Juan, contigo no quiero hacérmela. Bueno. ¿Sabes? No me acuerdo qué No, peli era, pero que hay una anécdota así que puede pasar, ¿eh? bueno, es difícil que pase, sí, pero bueno, al final él ha estado siempre expuesto ahí Sí, claro. en televisiones y todo eso, y al final es un canal de YouTube que, ojo, prefiero pocos, pero de muy buena calidad, ¿eh? Sí, Y sí, ya sí, está. sí, 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 sí. Y la verdad es que al final el cariño que me da toda la gente, pues no tiene precio. Desde mi club de fans, que a todas las mando un saludo y que las quiero mucho porque ya digo que me Está protegen por aquí, constantemente, Juan, como hombre. a la gente que no te pertenece, pero que también es seguidora tuya, que también me aprecia mucho, y ya te digo, bueno, y a la gente de los canales en los que por lo menos les apetece verme. Sí, no, no. Dice aquí Lizardo, imagínate a Antonio David y Juan en pijama y en la cama hablando como Epi Blas. Pues es una maravilla. Lizardo, ¿Sabes muchas lo que gracias, pasa? amigo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí es difícil porque es que no utilizo pijama. No me diga. Ah, yo aquí en Gallumbos. ¿Sí? Hombre, claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que tengo un trauma de pequeño porque a mí mi madre me compraba estos pijamas que son como de tela, estos con botoncitos. Sí, lo de Hijo. la Casa de la Pradera y todos estos, ¿no? No, joder, coño, eso no, eso será de aquí de. Me cago en la leche, no, coño. Lo de la Casa de la Pradera eran como integrales de estos, no Sí, lo quitas. sí, 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 sí. No, joder, de estos de como de tela, yo qué sé, de como los Sí, gallumbos. lo de cuadro de toda la vida, ¿no? Bueno, o sea, o de rayas de estas, no sé, bueno, no Sí. tengo ni idea. Y De, entonces, claro. el que lleva al niño el pijama a rayas, este. No, joder, no, que esos son de algo, no, de algo, no, hombre, coño. Uno, bueno, otro tipo, ya Vale, está. vale. Y aparecía con los botones igual en la espalda, y claro, pues estaba todo el rato como intentando rectificar el pijama y al final acabé cogiéndoles odio, no puedo con el Claro. pijama. Mira, mira, los del hospital, ¿ves? Los del hospital, Marisa, ¿has Eso, visto? vale, sí. Vale, Claro. la típica bata esa, ¿no? ¿Qué coño de bata, no? Corre, coño, Caris. Si tú has estado en el hospital hace poco. Sí, Ah, claro, a ti te sí. pusieron una bata. Claro, me pusieron una bata y me la abrocharon por detrás. No, coño, pero eso es para cuando vas a entrar en quirófano o algo así, pero cuando vas a planta y te ponen en una cama ya te ponen pijamita normal. Ah, vale. Yo es que soy más moderno que todos vosotros. Joder, perdóname. ¿Qué dices? Pero si me estabas citando ahora mismo un pijama de estos integrales, que Eso nada, sí, que cuando eso sí es tienes que ir verdad, eso allí sí es verdad. cuando tienes que ir ahí a hacer caca, Yo. te tienes que desnudar entero. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Yo tengo una. Claro. Yo duermo con camiseta y con calzoncillos. Bueno, pues ya está, pues más. ¿Pero el No, calzoncillo de qué? pero. ¿Tipo boxer? Yo siempre uso boxe. ¿O de los de los UHF? No, 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 boxe. ¿Sí? Sí. ¿Tú Ah, qué llevas vale. de. ¿Tú qué llevas los de los finitos? No, coño, de los boxers, sí, de los de tela, Ah, de. vale, lo de toda la vida, claro. No, Claro, pero es no, es que que tengo amigos al final. que duermen desnudos, tío. Yo no puedo, tío. Yo no sé cómo lo No, hacen no, yo no. desnudo. ¿Qué cojones? No, esa es una guarrada, ostras. Claro, tío, no, pues, no se puede. No se puede. Aparte, imagínate tú aquí todo el colgajo para un lado y para otro toda la noche. No, eso tiene que estar Claro. en. No, porque si, al final se desprende todo. Claro, la huevina se te mueve y Ya está. molesta. Sí, por eso te digo, no, no. Chicos, no dormáis desnudos. O sea, abanderados. Esas son buenas también, esa marca, ¿eh? La marca Sí, abanderado. o los ferries, ¿te acuerdas de los ferries? Sí, me acuerdo. Claro, Y.
Que podía sacar la pizza por ambos lados, aquí, sí, con la especie sí. de cometa que tenía en medio. Oye, ¿sabes qué me pasó a mí? Hostia, me pasó una cosa muy curiosa, no hace mucho, lo conté en directo y me dijeron, haz un vídeo. Digo, no, hago un vídeo porque la nutricionista me ve. Pero me pasó una cosa, Juan, que estaba yo ahí, iba al peso, los viernes voy al peso, ¿no? A pesarme. Y me dijo, espérate que tengo que hacer unas cosas y tal. Digo, bueno, pues voy al baño. Yo aproveché y digo, hostia, Juan, yo así pego un truñazo guapo, meo todo lo que pueda para perder menos, más. Y tío, estaba yo ahí meando, cagando, no me salía, me puse de pie, digo, bueno, pues voy a mear. Y la tía me dice, claro, del baño a su consulta no hay nada. Y me pegó una voz, Pedro, ya puedes venir. Me puse nervioso, tío, y me meé, tío, encima en el calzoncillo, tío. Joder, pues vaya vergüenza. ¿Y fuiste con el calzoncillo meado? Claro, tío. Y entré, me dice, quítate la ropa menos los calzoncillos. Y yo ahí con todo el lamparón ahí tapándome así. El rol ahí meado, claro. Sí, pero es que la tía, claro, me pasa la cinta. Y claro, se puso de rodillas allí para pasarme la cinta en la rodilla, en los brazos, en la barriga. Y yo con todo el lamparón iba girándome. Iba una vergüenza, tío. Madre de Dios. Claro, y todo el pastel ahí húmedo, claro. Claro, sí, todo reseco ahí. Bueno, una peste meada ahí dentro. Pues menos mal que no firmaste por atrás, ¿eh? Sí, eso sí es verdad. No, si pasa algo por detrás, cojo y me voy. Digo, Raquel, digo que no, que me voy, ¿sabes? No, la verdad que esto. Oye, Juan, ¿qué te quería decir? ¿Qué te quería decir? Lo que estaba hablando antes de empezar a hablar de otros temas, ¿las lentejas estaban buenas o estaban buenas? No, estaban buenas, estaban muy buenas. Muy pero, buenas, ¿eh? Pero tú no confiabas mucho, ¿no? Al principio. No, yo no confiaba en nada, en absoluto. No. O sea, y aparte una cosa que tenemos antecedentes ya como para no confiar, porque la capacidad de innovación que tiene él es bastante potente, pero sí que es cierto que todo lo que ha hecho le ha salido bien. O sea, de aspecto horroroso, pero de sabor bueno. Hizo unas gachas, ¿no? No, en lentejas, joder. No, pero no hizo la anterior receta que hizo. No, la anterior fue la de la tarta esa fea, la tres chocolates. Pues la otra. No, la anterior fue la tortilla patata y la anterior fue la paella. No, pero ¿cuál es aquella que estabas tú cocinando con él que luego subisteis stories que estaba Marta y había un montón de gente en una mesa? No, a ver, sí, había unas gachas manchegas, pero que no las hizo él. Sí, las hizo un tío. Vale, sí, lo hizo un familiar. Es verdad, me he confundido. Sí, verdad. Nos invitaron a la casa de la madre Marta a hacerlo ahí todo. Y la verdad es que fue un día espectacular. La familia de Marta nos trató, vamos, de un trato exquisito. Y porque la madre es muy simpática y los tíos también. Y estuvimos ahí todo el día echando unas risas. Y aparte, pues cocinamos algo. Claro. Porque una pregunta, ¿algo? Bueno, Juan, no tiene nada, pero ya por preguntar. Porque Marta y toda su familia son madrileños, ellos, ¿no? Yo creo que, a ver, Marta sí, pero la familia es de un pueblo que se llama El Romeral, que está ahí en Toledo. Pero bueno, yo no vale, sé si. Toledo, vale. Sí, yo no sé si son de ahí o la familia, pero yo sé que ahí tienen una casa y van a pasar. En verano y... Ya. Dicen aquí en el chat, dicen aquí Rosa M. Muñoz, que seguro que la conoces, que es de tu club de fans. Sí, claro. Dice, la madre de Marta es la caña, me encanta. Sí. Pues yo la he visto en algún history, pero tampoco he visto mucho más de ella. O sea, no, pero es muy simpática, es muy agradable, muy, muy cariñosa y es muy movida también. Vale. Para dieta, pero es simpatiquísima, vamos. Simpatiquísima y sobre todo cariñosa. Qué bueno. Bueno, como la hija. Sí, como la hija, sí. La hija es igual. O sea, Marta tendrá otras cosas y lo que sea, pero es muy cariñosa y bueno, y al final se desvive por la gente, vamos. Hostia, mira, cuidado lo que me pone aquí lo Miji. Cari, sabes que tú eres mi número uno, pero hoy soy la número 72 del club de fan de Juan. Buenas noches a los dos, mi channel. Gracias, Lomiji. Madre de Dios. Oye, ¿tú no te has hecho el carnet, coño? Me lo hicieron, yo lo tengo. ¿Y qué haces que dónde lo tienes? Lo tengo en la cartera, siempre lo llevo en la cartera. Sí, un huevo. Sí, no, me lo pasaron por Twitter en privado, lo tengo. Cago en la leche, estos youtubers aquí como son, joder, que no promocionan aquí el club de fans. Que tenemos aquí a mi presidenta, a la vice, a todo el mundo, joder. No, de hecho, espectacular.
No, de hecho, Coto me preguntó para hacerse ahora. ¿Qué hay que hacer fuera del directo? Bueno, Coto pues me que acaba. será bien recibido, ¿eh? Y Fran también, Fran de la jungla. Hostia, Fran también. Oye, ¿qué te pareció lo de Coto, Juan? Pues me pareció muy interesante. Me pareció muy, la verdad es que muy entretenido. El tío no tiene filtros, ninguno tiene ningún filtro. Sí. Me pareció un tío muy sincero, muy que te crees o sea, que lo que dice te lo crees. Sí. Y la verdad es que me gustó mucho. Y sobre todo lo que más me gustó es cómo desarrollaste tú el directo. Porque se te notaba que te sabías todo de memoria, ¿eh? Sí. Mira, Ibas. mira, hay una chica que medio me piqué, le contesté, porque me tocó un poco los cataplines. Me dice, lo has hecho todo muy bien, pero ¿cómo se te ocurre preguntarle si trabajaba con Antonio David cuando todo el mundo sabe que sí, porque estuvieron 2 años trabajando? Digo, ya, digo, yo lo sé porque yo he visto muchos vídeos de Antonio David y Coto en el plató, yo lo sabía. Pero claro, Claro. la gente, hay que ser, que hay que, tenéis que ser un poco cortito, la gente lo Claro. que quería, como está el tema de Antonio David recidito, pues yo tenía que meterle ahí la preguntita. Tienes que dirigir, claro, si Claro, sabías, claro. y yo me hago el tonto y digo, oye, ¿tú coincidiste con Antonio David? Y él dice, sí, 2 años. Y ahí el tío hilaba, ¿sabes? Pero claro, yo A lo ver, sabía porque he visto un montón de clips de los dos juntos, coño, claro que lo sabía. claro. Si a ver, yo te vi a ti que estabas todo el rato pendiente del chat y todo eso, pero bueno, también tenías aquí a tu izquierda una libretica que seguramente te habías apuntado unas cuantas cosas, ¿eh? Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo tenía aquí apuntado, tenía apuntado, mira, la tengo aquí abierta todavía. Mira, tenía apuntado aquí lo del Twitter suplantado, porque sabes lo Sí. que pasó, ¿no? Con el Twitter, lo del bukake. No, 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 ¿qué ha pasado? Ya, pues que hubo una cuenta de Coto Matamoros oficial que puso que la Belén Rodríguez, que ahora tiene el pique este con Kiko Hernández, que Sí. como que la están machacando porque Belén Rodríguez va a contar que en un piso de Gustavo González hicieron un bukake y estuvieron ¿Es follando todos eso? allí. Sí, ¿Es un bucaje? un bukake, pues que, pues hablando en plata, en plan guarrete. Básicamente como que se ponen tres o cuatro mujeres de rodillas y 20 hombres eyaculan encima de ellas. ¡Ay, Dios! ¡Qué cerdo! ¡Qué asco, Sí, Dios! entonces Coto lo puso en Twitter, pero es que Coto no tiene redes sociales en Twitter, era una cuenta suplantada. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos canales, ¿vale? De estos de 24 horas corazón y todos estos, que cogieron el tweet y se me hicieron el vídeo. Coto desenmascara los bukakes de Sálvame. Y claro, Coto ha tenido que hacer un comunicado diciendo que es mentira. Y eso lo tenía que apuntado. Luego tenía Ya. apuntado aquí, tenía apuntado lo de la operación Deluxe, que antes de hacer el directo me dijo Coto, pregúntame lo que quieras de la operación Deluxe, porque todo es verdad y ahora tengo que presenciarme al juicio y esto está redactado, o sea, tal. Luego tenía lo de los frikis, pero lo de los frikis es una cosa que le toqué por encima, pero que me podía haber tirado 2 horas porque soy muy fan de Cárdenas y de los frikis. Y luego tenía lo de Pipi Estrada, tenía cuatro preguntas, porque yo sé que con Pipi las cosas no están bien. Pero por lo demás es que lo tengo muy estudiado, Coto, tío, he visto mucho, tío. Bueno, a ver, se notaba que sabías de lo que hablabas, Sí, porque sí, es sí. que, y aparte una cosa, lo que me gustó mucho es que lo dirigiste muy bien, o sea, lo llevaste muy Sí, bien. sí. Fíjate que, a ver, al final Coto es una persona, yo ya lo dije una vez en un directo tuyo, yo soy más, entre los dos si me da elegir, yo soy más de Coto que del otro, Sí. pero por un tema también de, bueno, de que me creo más la versión de uno a otro, a los hechos me remito, ¿no? Actualmente lo que está pasando. Entonces, claro, por eso me apetecía verlo y me apetecía verte ahí a ti en acción porque sé que tú eres un seguidor y un fan de Crónicas Marcianas y este fue una esencia viva del programa. Pero bueno, lo que más me gustó es que fue totalmente sincero y que te respondió absolutamente a todo, ¿eh? Total, total, total. O sea, De hecho, de hecho, hay que darle las gracias. y otra cosa que me gustó, que hoy he hablado con Coto por WhatsApp, otra cosa que me gustó fue de que yo he revisado el directo, aparte de que yo me he visto bien, no es porque yo lo diga, porque la gente, es que lo vi a él cómodo, tío. Sí, lo estaba, sí estaba. No, no lo vi como diciendo el gilipollas, uf, tengo una gana de irme ya. El tío estaba guay, se reía, pom, pim, ¿sabes lo que te digo? Claro. Sí. Me hizo mucha gracia cuando Coto, hablando de reír, cogió y dijo, joder, pero si es que mi hermano, ¿vosotros lo habéis visto reírse alguna vez en su vida? No, ¿os ha hecho reír a vosotros alguna vez en su vida? Y Sí. la verdad es que yo estaba pensando y digo, joder, es que yo no me he reído en mi puñetera vida con él. Sí, total, es verdad, es verdad. El otro día sí me reí con lo de con el leñazo que se metió, pero bueno, Sí.
por la situación, no porque si hubiese hecho daño, claro, obviamente, porque no quiero no le deseo al mal a nadie. Claro, pero claro, luego veías aquí que estaba contando y decía, claro, cuando él decía, no, es que mi hermana disfrazada, y yo estaba cogido, joder, ¿de qué va esto? Claro, y luego ya lo pillé de qué estaba hablando. Claro. Sí, sí. Y luego otra cosa ya que pasó con lo de Coto, que es que, o sea, Coto, si a mí me cuenta Coto, Pedro, ayer fui a un banco y le pegué un tiro al director del banco. Si es que solamente de la forma que lo cuenta te hace reír. Claro, o sea, claro. Es que es un cabrón porque cuenta cosas que a lo mejor de ideología, de manera de ver la vida, somos totalmente diferentes, sí. Pero te lo cuenta de esa manera que es que te ríes, pero no porque comparta, sino porque me hace gracia como lo cuenta, tío, ¿sabes? Claro, pero es que ahí es donde radica la esencia, claro, de la persona, la naturalidad. Cuando una persona es natural, se nota. Sí, sí, y la claro. gente lo capta y lo que hace es atraer la atención de la gente. Claro. El otro día dije donde Amparo que el nivel de información que se te queda a las personas es directamente proporcional a cómo empatices con esa persona. Y le pasará a muchos. Yo he tenido profesores que eran un puñetero coñazo y no se me quedaba nada. Claro. Y luego otros que eran más simpáticos y se me quedaba todo. Entonces, claro. pues... Sí. Bueno, sí, pues sí. Entonces, esta es una persona que llega a la gente. Eso, yo creo que es un tío, te lo digo de verdad, que engancha, tío. Te quedas embobado, tío. Sí. Yo te lo digo de verdad. Al igual que he de felicitarte con el directo del otro día con Marina. Ah, sí, también Marina flipa. Que me encantó, también me encantó porque tú eres una persona que sabe sacar la esencia de la gente. Y a Marina le sacaste el Marina más personal que profesional. Sí. Todo al final es un engranaje porque ella... lógicamente está dando su punto de vista de periodista, pero se le veía muy cómoda. Y yo creo que tú esa comodidad la captas y la sabes explotar muy bien. Sí, y sí, se sí. notaba. De hecho yo a Marina le mando un beso enorme, ¿vale? Pero me flipó porque luego Marina en redes sociales y en Instagram puso, gracias a Carismán, pues sacar a la Marina 100% real, a la que soy yo. Y, hostia, se lo agradezco porque fue bonito, ¿no? Porque ella estaba muy cómoda aquí, tío. Sí, se notaba, porque a ver, yo a Marina la conozco de haberle, pues alguna vez en los programas estos que ha estado de el fin de semana, no sé cuál era, el de Emma García o así, y ahí tienes más el papel más de Marina periodista, pero el otro día, por ejemplo, la vi con Amparo Ave Nocturna así en un modo muy extendido, cantando y se veía que se lo estaban pasando bien y es que te descojonas, y encima la veo el otro día contigo, y encima como no calla porque... A ver. Es una tía que tiene una rapidez mental bastante potente. No, cuidado. Y encima no pierde el hilo. O sea, hay gente que se va por los cerros de Úbeda y luego se olvida y te viene con otro tema. Pero es que ella reconduce muy bien las situaciones. Sí. La tía tiene un carisma que flipas. Sí. La verdad es que lo... Tiene un carisma que alucinas. Ahora tenemos que decirle a ver si viene Jordi Wild. Este cabrón no va a venir nunca, ¿eh? ¿No? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué me pasa a mí con Jordi? Juan, te lo digo de verdad. Y guardar este clip, que sacarlo. A mí con Jordi me pasa una cosa que siempre cuando me han preguntado quién es tu youtuber favorito, siempre he dicho Jordi Wild. Siempre lo he dicho. Y podéis buscar los directos de hace un año. Siempre lo he dicho. Porque para mí Jordi, para mí es lo que yo quiero ser en un futuro. Y te voy a explicar rápido por qué. Porque si tú revisas el canal de Jordi Wild, es un tío que toca la temática que le sale de los cojones. Es decir, habla de asesinos en serie como te habla de un campeonato de hostias de rusos. Y a mí me parece maravilloso eso, porque mi objetivo el día de mañana es que Carismán sea un canal variado, pero que todos los temas funcionen. Ese sería mi sueño. Pero es que aparte de eso, Juan, el tío quiere ser actor. O es actor. Y se autofinancia sus proyectos. Y cada 6 o 7 meses te lanza en su canal un cortometraje de mafia protagonizado por él. Sí. Un cortometraje de terror. Un drama. En blanco y negro, el tío metió en un papel como que su madre falleció. Bueno, entonces a mí me parece maravilloso. Es decir, gano mucho dinero, pero invierto en cosas de calidad porque su sueño es ser actor. Entonces, me asemejo mucho a él en muchas cosas. Y por eso siempre he dicho que es mi youtuber favorito. Y me encanta su forma de ver la vida. Es catalán como yo, pero sé que el tío este... O sea, ir ahí yo es imposible por números. Ya. Pero yo sí que tengo la esperanza de decir, bueno, pues me voy una noche a charlar con el chaval este, que es majo, ¿sabes? Eso sí que me gustaría. Bueno, a ver, no sé si cogiste el otro día el órdago que te echó Marina, que te dijo que ya te veía a ti en la tele, ¿eh? Sí, me lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Te digo yo? Sí, sí, sí.
La verdad que Bueno. yo, la verdad que Marina, tío, o sea, y yo creo que lo decía de corazón, ¿eh? A ver, te vuelvo a repetir. El otro día vimos a Marina en estado puro. Me pasa a mí un poco también, Juan, como Coto, ¿no? Que al final yo soy como Coto en YouTube y veo a todos los anormales que me rodean y digo, si es que soy el mejor. Bueno, a ver, Es broma esto, ¿eh? Es broma, coño. oye, no te, a ver, no te quites mérito, No, que no, ya no, no. digo, te he dicho muchas veces que poquito a poco, poquito a poco. Sí. Poco a Pica. poco y de calidad, ¿eh? No de Hay que picar. cantidad, lo No, no, de hay la que. calidad. Yo siempre digo, ahora fuera de broma, Juan, que hay que ir picando piedra, tío. Claro. No sabes, o sea, perdona, ¿Alguien dime, te Juan. dijo que esto iba a ser fácil? Nadie, 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 nadie. Ya está. No, y te digo una cosa, ¿sabes qué pasa? Que luego te viene aquí un Coto, por ejemplo, un Fran Cuesta o lo que sea, y se disfrutan más, tío. Dice, hostia, ¿cómo lo estoy disfrutando este momento, tío? Tal, ¿sabes? Y a lo mejor Jordi Wild no lo consigo ahora, pero lo consigo de aquí a un año. Y es como decir, joder, hace un año con Juan decía que era imposible y ahora estoy hablando con ti. Pues puede ser también, ¿no? O sea, porque también es que tengo un problema, Juan, yo, de verdad. Y no es por dar la pena. Me menosprecio mucho, tío. O sea, yo A ver, mismo. a ver, no te menosprecias, te subestimas. Menospreciarte no te menosprecias. O sea, yo me considero, Juan, aunque suene prepotente, me considero válido para entretener a la Sí. gente, pero luego yo soy el mismo que digo, ah, si realmente soy una mierda de youtuber, o sea, si no me conoce nadie, si no sé, ¿sabes? Y la gente luego te anima y te dice, cari, hombre, que hay mucha gente que te quiere, pero tengo ese concepto como que no soy nadie realmente, Ana, ¿sabes? Sí, de verdad, te lo digo. Eso es un insulto a tus 60 y pico mil seguidores que tienes. Sí, también puede ser, sí, pues sí. Entonces ya está. Sí. Eso ni se te pase por la cabeza, porque si tienes, coño, que ya llenas el Wanda, el estadio del Atleti, casi, con Ah, tus seguidores. eso sí es verdad, 67 ya casi, ¿eh? No, Claro, 68 coño. casi. Bueno, Sí, 68, pero 68 de calidad. O sea que sí. Sí, no. sí, sí, Lo sí, que pasa es sí. eso, te subestimas, porque al final, pues tú tienes. Al final eres. Bueno, una persona que independientemente de ser profesional o no de YouTube, eres una persona que lo que hace es utilizas esta plataforma para sacar tu mejor yo. Y yo creo que la gente tiene derecho a disfrutar de Calimán. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. No, no, yo me noto, te lo digo en serio, Juan, y yo creo que a ti te pasa un poco por igual. Porque yo te sigo a ti y veo a la gente, tío, y todos los canales, sea el Javi Oliveira, sea el Enrique, sea el mío, Amparo, que eres un tío que te quiere todo el mundo, tío. Bueno, pero a Y ver, eso es esto bonito, no es una tío. cosa. Vamos a una cosa. Lo que te acabo de decir a ti se me puede aplicar a mí. Al final la gente lo que quiere es naturalidad. Y yo, a pesar de que haya gente que diga lo que le salga de las narices, lo que soy es lo que veis. No hay Ya, nada más. O sea, no hay nada más. Y bueno, pues ya sabes que en esto de YouTube y en Twitter y todo eso, pues hay filias y fobias. Y al que le caes bien, bien. Y al que no le caes bien, pues oye, mira. Que se vayan a tomar viento o lo que sea. Pero es que nadie está obligado a seguir a una persona. Y si la gente te sigue, pues igual, pues es que les caes bien. Ya está. Si es que no hay más. Pero yo creo que la gente lo que quiere es naturalidad. Y yo, sí. ante todo, ante el dinero, están mis principios. Porque ha habido muchas veces en el que he dejado de ganar pasta a costa de por lo menos valorar mis principios. Totalmente, sí. No, no, yo estoy Mira, tienes contigo. ese instinto criminal que se ha hecho miembro, Sí, ¿eh? instinto criminal, muchas gracias. Muchas Vamos aquí gracias. a darle las gracias, hombre. Sí, muchas gracias. No, no, pero Bueno, sí, es pues verdad. que es Dime. que yo lo que quiero es que hay mucha gente que va diciendo que si no sé qué y que si no sé cuánto, auténticas gilipolleces, pero la gente que me conoce o que yo he dejado que me conozcan, saben perfectamente lo que soy. Y ya está. Y Claro, no tengo claro. ninguna doblez. Y tengo muchos defectos, ¿eh? Que esto lo pueden interpretar a la gente como un defecto. Que a la gente que me pide consejo, yo se lo doy. Ojo, cueste lo que cueste y si le gusta o no le gusta. Pero yo le voy a decir la verdad, porque la gente que pregunta que le dé la opinión, yo estoy en todo mi derecho de decirle la verdad. Y si no le gusta, pues mira, pues es lo que hay. Pero Sí, sí, es como sí. el que coge y dice, a ver, lógicamente, no le voy a decir a una persona, oye, ¿tú crees que soy gilipollas? No le voy a decir, pues si eres gilipollas, porque si te hice una pregunta que si tú crees que eres gilipollas, es que realmente piensa que es imbécil o Claro. gilipollas. Entonces la respuesta la tiene esa persona. Y yo lo único que le voy a hacer es el método socrático, eso, ¿no? Que dicen que es a través de preguntas y respuestas que llega a la conclusión que realmente es gilipollas. Pero yo no se Claro. lo voy a decir.
Pues, claro. O sea, lo que sí soy es una persona que me considero educada y que no le voy a decir las cosas así, claro, es que a una persona le puedes hundir en la miseria. Claro, sí. No, no, la verdad que sí. Sí, bueno, yo también, yo estoy como tú, Juan, yo también, la verdad siempre digo una cosa, siempre tengo una frase en mi directo, digo, soy el que menos visitas tiene, pero el más querido, siempre digo eso, ¿no? La verdad bueno, que yo pues tengo... Quédate con eso. Sí, pues sí, con sí, eso. Claro, yo me quedo con eso, ya a ver si me quedo con eso. Ya. Y aparte, tú luego, tienes... dime. Mira, tú ten en cuenta que hay parte de tu público que lo que hacen es ver tus vídeos para criticarte, eso es lo primero. Hay otra parte que ven tus vídeos por fisgar, aunque no le interesan, pues para luego sacar lo que sea. Sí, sí. Pero al final tú tienes una audiencia de una estadística, de una media, y al final te tienes que quedar con eso y ya está. Sí. No, no, y te digo una cosa, Juan, y sobre todo, ¿sabes una cosa que yo estoy orgulloso también? Que siempre he seguido como mis principios, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, pues no sé, si yo quiero hacer parodias y tienen pocas visitas, voy a seguir haciendo parodias porque me gustan. Yo no tengo que decir, voy a dejar de hacerlo porque no me da dinero. Una polla, a mí me gusta hacerlas, ¿qué cojones? ¿Sabes? Mira, te voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia en ti. Yo creo que la primera vez que entré en tu... No entré así con cámara, sino que me puse a chatear un directo tuyo, que tú ya me conocías. Empezamos aquí a hacer con la coña de los años 80, ¿no? Música de los años 80. Sí. Y yo te empecé a preguntar, pues, Model Talking, no sé cuánto, la música que a nosotros nos gusta, ¿no? Aquí el... Bueno, y te viniste tú tan arriba que te cogí y ibas a poner música y te dije, Caris, que no se te ocurra que te desmonetizan. Y dije, toma, por culo, ya me da igual que me... O sea, que con eso te dice todo. O sea, no, es verdad. En este momento lo que haces es agradar a la gente y sobre todo agradar a, pues, a quien está ahí, ¿no? Entonces, claro... Te jodí un directo por poner dos canciones. Sí, verdad. El otro día, no sé, a la gente a la que me lo recuerde, estábamos viendo no sé quién, tío, y no sé qué era, Juan, no sé si era un directo de Antonio David o algo, no sé. Y hostia, y había un personaje que me hizo gracia, tenía cara como de colgado o algo, y puse la canción, digo, ya ves, tío, 15.000 visitas a la mierda. Se me giró la olla y digo, hostia, este tiene cara de colgado. Y puse la banda sonora de Expediente X en bucle, tío. Y me cargué el directo. Y la gente ya cuando me ven que... Ya se me ocurrió una cosa, la gente. ¡El copyright, Cari, no lo hagas! ¿Sabes? Porque la gente ya sabe. A mí me da igual. Yo, si, como encaje bien esa canción, me da igual perder 20 o 30 euros. Te lo digo, 15 o lo que sea, ¿sabes? Te lo digo, ¿eh? ¿Ves? Pero bueno, pues pero es que eso dice mucho de ti. O sea, que no... Antepones la calidad a la cantidad. Sí. Dice aquí, buenas noches, Cari. Ese es nuestro Super López, dice Maite. Muchas gracias, Maite. Un beso enorme, Maite. No, y aparte te digo una cosa. Y otra cosa te voy a decir, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy más orgulloso, tío, Juan? Que cuando me envían Bizums, por ejemplo, hablando de los Bizums, siempre, tío, es 5 euros, 10 euros, lo que sea, para que siga haciendo parodias. Por las parodias. O sea, es como decir, yo te doy dinero o yo te apoyo, pero porque haces algo original, entre comillas, y porque te lo curras, ¿sabes? Siempre recalcan esa faceta. Que luego realmente tú sabes, Juan, cómo funciona YouTube. Tú subes una parodia, 3.000 visitas son 2 euros, tío. Y dices, tu madre, si me ha costado la peluca 15. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Pero sí que es verdad que la gente lo valora mucho eso, tío. Yo lo agradezco porque te pueden dar 20 euros diciendo, gracias por apoyar a Antonio David. Oye, lo agradezco igual, ¿eh? Pero siempre es por la puntilla de la parodia, de la risa, del sketch. Y eso, hostia, me motiva mucho, tío, de verdad. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que al final la gente te da lo que pueden. Y hay gente que, bueno, pues que... O sea, ya por el mero hecho de que aunque te den 1 euro o 2 euros... Uf. A mí me da exactamente igual el que da 2 euros el que da 50 euros. Totalmente. Porque es que se están quitando de su dinero para cedértelo a ti por una causa, que la causa es valorar tu trabajo. Es que a mí eso me parece, hay gente que le parece insignificante, pero es que te están reconociendo el trabajo y te están premiando por tu trabajo. Y eso lo que tienen que hacer es que sigas, y que sigas así. Sí. Porque, pues eso, es como lo que te decía yo, ¿qué más da 2 que 50? Si cada uno te está dando lo que buenamente pueda. Si es que hay gente que pasa mucha necesidad y por el mero hecho de que te den algo, Sí. ya es totalmente aceptable. Claro, yo lo valoro eso mucho, ¿eh? Dice aquí, dice English Fan, para que parodies a Juan.
Es buena, oye, Juan, pues mira, yo encantado. Ya sabes tú que yo tengo mucho sentido del humor y. Sí, y yo lo sé, ya lo sé. Bueno, de hermano. Y te de voy hecho, a contar la... una cosa. Te voy a contar una cosa, que es que a raíz de esto del club de fans, lo de, bueno, que tenemos aquí varias gente, ¿sabes lo que realmente, independientemente del club y el club y todo esto? Que es que ha habido a veces que me he metido en espacios con ellas y todo eso, sí, y es que tienen tanto sentido el humor que a mí hasta me cuesta pillarlo, porque hay veces que cojo y digo, coño, que no me estoy enterando porque, claro, pues igual no estoy puesto en el hilo o no sé cuánto, pero es que te descojonas con todas ellas, ¿eh? Y sí, aparte, sí, sí, sí. Y se ríen unas de otras y no sé cuánto, y la verdad es que eso es lo que yo quiero, gente a mi alrededor que por lo menos viva feliz, y sobre todo con la cantidad de haters que hay hoy en día, que ya, hasta sí. Eso, hasta hagan risa del odio, que es una cosa sí. Que hacen muy bien. Totalmente. Sí, sí, sí. No, espérate. English Fan, muchas gracias. Es que es verdad, Juan. Bueno, escúchame, si quieres tocar el tema este, porque tú hiciste un vídeo no hace mucho, el tema de las redes sociales, tela, ¿eh? ¿Cuál? Ah, bueno, sí. El Twitter es una puta locura, ¿eh, tío? La toxicidad que hay, tío. Bueno, pero es el odio, y sobre todo es el odio irracional, y sobre todo es el odio enmascarado, porque la gente que te odia... Directamente lo van a hacer o a través de un avatar o de un nombre falso. Por eso tienen cojones a odiar. Pero que se pongan el nombre, que se pongan su fotografía y su nombre y apellido reales. A ver si tienen huevos a hacerlo. Ya. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, yo qué sé, en la polémica que hubo hace un mes con Marta, que la atacaron por su físico. Y yo pienso, hostia, yo qué sé, antes de. ¿Cómo eres tú, no? O sea, yo qué sé, me gustaría verte tu cara también, ¿no? Para irte de los dientes de una persona o... No, yo qué sé, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, a mí me gusta reírme. Por ejemplo, digo, la Carmen Borrego, vaya papada tiene, haría buena pareja conmigo porque los dos tenemos una papada que te caga. O sea, yo me río de mis defectos, de mi barriga, de mi papada, pero gente que va ahí, como intentaron con Marta de destrozarla por su físico y piensas tú, pero ¿y tú cómo eres? A ver cómo eres. A lo mejor eres feísima, ¿no? Claro. O que eres una gilipollas... O eres mala. Es que es asqueroso, tío, es asqueroso. ¿Cómo se sí, esconde? A ver, vamos a una cosa. Yo hace tiempo, hace unos un par de semanas, cuando sacamos, hicimos el famoso vídeo este también de David y yo, sí. le dije, os voy a quitar la careta todas. Sí. Ya tengo a dos que les he quitado la careta, ¿eh? Que estoy ya. Esperando a que estoy esperando aquí a que muevan ficha. Pero a dos ya les he quitado la careta. Ya. Y ojo, y habría que verlas, ¿eh? Que son más feas que una nevera por detrás. Vamos, no me jodas. Encima van aquí diciendo que es que si este es feo, que si este no es feo, que si este es cabezón, que no es cabezón, que es un hipócrita, que no sé cuánto. Habría que verlas, ¿eh? Sí. Vamos. Porque ya te digo yo que telita, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se esconden todas a través de avatares y de nombres falsos. Pero a dos, ya les tengo la careta quitada, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo, Juan, llego a Twitter... me empiezan ya, por ejemplo, Caris, reacciona a este clip. O sea, porque a lo mejor Juanjo está hablando mal de Antonio David. Borrado, bloqueado. Así ya está. Es que no doy pie, no quiero saber nada. De hecho, le tengo dicho a la gente, porque yo soy un tío, escúchame, que a mí no me da susto nadie, no me da miedo nadie. Pero yo le digo a la gente, por ejemplo, yo que sé, Marga o Alicia Fernández, gente que tú conoces y tiene pista, ¿no? Lomiji. Yo siempre digo, no me defendáis en Twitter. ¿Por qué? Porque luego se hacen esos hilos y yo no entro y parece como que no defiendo a la gente que me quiere. Pero es que yo no quiero entrar a nada de esto. Paso, tío, Juan, de verdad. Bueno, pero yo creo que la gente cuando hace eso no espera que tú entres porque ya saben ya, cómo pero, eres. Pero queda feo como decir, hostia, Caris, tío, bueno. Lomiji está dando la cara por ti, podría echarle un cable ya, pero es que no quiero saber nada de esta gente, tío. Los de Twitter, ya. Tío, Ya, pero bueno, pues a ver, yo hay veces que tampoco lo hago y otras veces que sí. Fíjate, yo hay veces que estoy escribiendo algo, respondiendo a una persona y luego cojo y lo borro y digo, bueno, pues si es que al final, ¿para qué? Para darle, para que te hagan un pantallazo y al día siguiente te lo saquen y distorsionen todo. Pues es que esta gente al final son tan pobres que no tienen ni vida, ya está. Si es que, mira, yo ya he dicho más de una vez, yo no tengo, no me dedico a mirar a través de otros perfiles falsos. Es que paso de todo, que digan lo que les salga de las narices. Es que me da exactamente igual si la toxicidad mira, se va a quedar ahí. Mira, ¿sabes qué me pasó a mí el otro día, tío? Yo no sé qué pasó, que se me hizo viral. Pongo un tuit
de Jorge Javier le hace una encerrona a Raquel Mosquera con el tema este. Yo no sé qué pasó con ese puso tweet, el puto tweet este que pilló como 1500 likes. Yo no había visto nunca tantos likes en un tweet mío. Y una tía que está obsesionada con Marina Snal, una tía que está obsesionada con Marina Snal, porque Marina Snal, cuando yo anuncié que venía, empezó a atacarle. Marina Snal dice que ya la tiene, que sabe quién es, ¿no? Bueno, pues me dice, tú no puedes opinar porque mira lo que dijiste hace un año y medio de Antonio David. Y me pone un clip de un año y medio hace mío. Pero escúchame, ¿sabes lo que digo yo de Antonio David? Digo, yo lo que he visto del ataque mediático, bueno, lo que le están haciendo a este señor, no lo he visto nunca. Y yo voy a defender a Antonio David del 2020 para adelante. Ahora, si en el... hablando en plata, si el tema ese que siempre le sacan, la famosa multa, que si Rodríguez Menéndez con la revista y tal, él ha tenido sus errores en el pasado, perfecto. Pero yo voy a defender lo que le están haciendo mediáticamente porque es una locura. Pues bueno, pues me decía que yo no tenía credibilidad porque quería tapar lo que había hecho anteriormente. Pero a ver, estamos locos. No, o sea, si se ha quedado lo de la multa esa, por ejemplo, que siempre se ha hablado, ¿se merece lo que le está pasando? ¿Me entiendes? ¿Estamos locos o qué? O sea, claro que ha tenido errores, como todo el mundo ha tenido errores. Y más estas personas que se exponen. Y lo más seguro es que el que odia, porque hay un principio fundamental que los haters lo que necesitan es alimentar su odio. Y lo que están buscando es camorra, ya está. Si es que al final es así. Pero a mí lo que me siempre, flipa... Siempre bajo la cobardía. Siempre bajo la cobardía, ¿eh? Sí. Pero a mí lo que me flipa, Juan, es como tú, lo que tú has dicho. ¿Cómo puede ser que una tía o un tío en ese perfil tuviera una grabación mía de hace un año y medio? Estás loco. Estás loco, así de claro. Estás zumbado de la puta cabeza, tío. Así de claro te lo digo, tío. Ya. A ver, una cosa, pero ¿tú qué te crees? Que, por ejemplo, a mí no han intentado... Vamos, yo estoy seguro que estoy fiscalizado en todos lados. Y si no me han sacado nada es porque no han podido sacar, ¿eh? Sí. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Eh? Me dijeron a mí. Me dijeron a mí. No, cuando yo hice el directo, porque cuando pasó lo de mi madre y tal, ¿no? Y tal, porque mi madre al final era un personaje público porque había salido en directo y parodias y tal, ¿no? Bueno. Pues como que yo, que había hecho del directo pues para ganar dinero, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando yo me tiré un año y medio escondiendo la enfermedad de mi madre. Bueno, es más, he tenido un problema, que no voy a decir más datos, he tenido un problema que llevo ocultando un año y medio, que Juan me ha echado un cable. ¿Es verdad, Juan, o no? Sí. ¿Y lo podía haber contado aquí para dar pena o no? También. Vale, y no he dicho nada, pero bueno, mi vida privada. Pero bueno, a lo que iba, Juan, que por cierto, muchas gracias, cuando pase todo lo quiero contar bien, si me das permiso y tal. No, bueno. A ver, es tu vida y tú sabes, tú eres dueño de tus actos. Y, no, pero hostia, ya sabes que las cosas que hablamos entre los dos se quedan entre los dos. Sí, pero hostia, pero tú me has salvado casi la vida, tío, y yo quiero que la gente sepa realmente cómo eres de puertas para afuera. La gente se queda aquí con el cachondeo, ¿sabes? Nada, yo creo que la gente ya lo sabe. Bueno, a lo que iba. Que, bueno, el directo este. Y luego dice, una tía me pone verde a mí y tal, luego me pide perdón y salta y dice, es que tú te estuviste riendo de la madre de Juanjus en un directo. Vale, pero espérate. Dice, y luego le dicen mis seguidores, pon el directo, a ver. No, es que lo ha borrado. Mira, te digo una cosa, Juan. Yo una noche con 1000 personas o 500 o 2000 me río de la madre de Juanjus y me graban, vamos, que salgo hasta en el cine. Tienen grabaciones mías por todos lados para luego atacarme a los meses. No ha salido nunca nada de esa grabación. Pero mira, dicen que yo borré el directo. Venga, hombre. Vamos, hombre. Sí, bueno, y dicen también que... Bueno, mira, te voy a contar otra cosa muy significativa. A raíz del vídeo que hicimos el otro día, David y yo, con lo de los famosos, lo de las... lo que me había, que la llamada esa famosa que me habían hecho, que empecé aquí a bloquear, hubo mucha gente... De la rama de Juanjus, que empezó a decir que Antonio David Forés le había bloqueado la cuenta, ¿vale? Pero solo ponían eso, Antonio David me ha bloqueado la cuenta, muchas gracias, no sé cuánto, eres un desagradecido con todo lo que hemos hecho de ti, estas cosas que suelen hacer de estas gilipollas, ¿no? ¿Tú crees que si realmente Antonio David hubiese bloqueado a estas personas, no colgarían el pantallazo? Hombre, claro. ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque es mentira. Claro. Porque a mí, a la mínima, que yo bloqueo a alguien, si me ponen, ya me ha bloqueado el editor, no me pierdo nada, no sé cuánto. Pues ya está, pues si te he bloqueado, pues que te den por culo y ya está. Claro. Sí.
Y entonces esa es la mentira totalmente indiscriminada, que es soltar el bulo, empezar aquí a hacer una especie de un mundo, un grano de arena, pensando en que eso, una mentira dicha mil veces se va a convertir en una verdad. No, una mentira siempre va a ser una mentira. Totalmente, Yo, por sí. cierto, hablando de mentiras, te voy a contar. Hoy he estado viendo un extracto, fíjate que no suelo verlo, pero me lo ha mandado, de Juan Jus. Buah, espera, 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 Juan, espera, espera, que esto es importante, o sea, porque el extracto ese, tú has compartido una cosa que flipas, y había una polémica hace escasamente una hora con Amparo. Sí. Vale. No, digo, porque Belén ha mandado, Caris, eres un osito íntegro y Juan igualmente. Gracias, Belén. Te mando un beso enorme, Belén, guapa mía. Vale, bueno, vamos a hablar del tema ese porque o sea, yo lo quiero hablar porque te digo una cosa, Amparo no la toca ni Dios, así de Ahí claro te lo digo. está, ahí está. Dime, dime, Vale, Juan. pero vale, tú ya sabes que yo me tiro siempre a la piscina, pues me voy a tirarte otra vez, mira. Perdona, perdona, pero, Juan, es que están diciendo, pues esta noche te ha puesto fino, Juan. Muy bien, no, sí, es que bueno, es que me da igual, ya te digo que, bueno, Perdona, eso Juan, de, ya, ahora sí, ya no te corto más. pues decían por ahí, no hay que hacer caso a los mediocres, y ya está, y eso, este hombre está lleno de mediocridad. Bueno, pues te voy a contar, mira, hoy saca un vídeo, un extracto, en el que dice que, bueno, que da a entender que hoy ha sido la vista de Olga con Rocío Carrasco y que Antón David no la ha acompañado en estos momentos tan difíciles, ¿no? Sí. Vale. Y entonces empieza a despotricar un poquito. Empieza aquí, que si no sé qué, no sé cuánto, vale. Primero, ¿cómo se te ocurre decir a ti que hoy ha sido la vista y a la misma vez ha sido la exclusiva? O sea, ¿qué Sí. pasa? ¿Que el juicio ha sido de madrugada y la revista Lecturas estaba esperando la rotativa para poner en marcha después del juicio, que ha sido a las 2 de la mañana? Que hay que tener un poquito de cabeza, ¿no? Entonces, ya No. empezamos a faltar a la verdad. Te coge y yo al final, al final, las verdades se demuestran con sus propios actos, porque yo lo que hago es poner extractos de él mismo, porque al final se tiene que retratar, ¿no? Bueno, pues entonces empiezo a poner extractos y he puesto un extracto de Amparo en el que le estaba poniendo en su sitio. O sea, Amparo estaba diciendo que esto fue la semana pasada. ¿Cómo se te ocurre decir que Antón David no estaba sabiendo que estaba en Barcelona? Y entonces empieza a decir como a echar mierda contra toda la gente, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es recopilar estos extractos y he puesto un extracto de Amparo porque me parecía que era muy, muy acertado. Bueno, pues él lo ha interpretado como que Amparo está manejada por mí y que hace lo que yo digo que tenga que hacer. Y lógicamente Amparo ya habéis visto que es una persona muy comedida, muy respetuosa y lógicamente ha tenido que entrar al trapo porque lo que no se puede conseguir es la difamación. Y en ese momento él la ha difamado porque es Claro. mentira. Y eso, ya te digo yo, que se guarde en el extractito este, porque él que ya siempre dice que no, que igual tomo medidas legales, no sé cuánto, pues espero que algún día se tome medidas legales. Y ya está. Y un día le va a caer una recetita y se la está jugando. Porque el Juan Jus, es el que dice que en su canal no se dice nada y no sé cuánto, pero luego manda a su séquito y a su ejército a que despotriquen y a que empiecen aquí a tuitear. Porque yo he visto a sus alazanas insultar en redes sociales y él nunca las ha condenado. Claro. E incluso, mira, a mí me han llamado de todo. Me sueltan mentiras, no sé cuánto. Si tú no estás de acuerdo con eso, coges y dices, mira, oye, mira, os agradecería que parases no sé cuánto. No, lo único que te digas es alentar más dando ánimos mostrando su solidaridad, ¿no? Y a mí eso no me gusta. Porque Claro. otra cosa, lo que te decía antes, si hubiese algún renuncio que me pudiesen pillar a mí, lo habrían sacado. ¿Han sacado algo de mí alguna vez? No. Dicen, faltando la verdad, no, porque yo de él sí que le saca una. Le saqué un vídeo que hice una vez, un tuit. Todavía estoy esperando a una respuesta, a que me digan que eso es mentira. Ya. ¿Ya está? Entonces, claro, yo lo que hago es mostrar sus actos o sea, yo en un vídeo pongo sus propios actos y ya está. Entonces, no me ha gustado nada lo que ha dicho de Amparo, porque Amparo, otra cosa no, pero le da 50.000 vueltas en todo, ¿eh? Mira.
en saber hablar, ¿eh? Porque él dirá que tiene mucha formación y que si es abogado, cosa que no lo es, o que no sé cuánto y lo que sea, pero no sabe hablar. A ver, no tiene el léxico no tiene para desenvolverse, las cosas como son. Educación no tiene tampoco ninguna. Rigor tampoco. Todavía estoy esperando a que desmienta las bulos y las mentiras que dijo de Diego Arrabal y de Antonio Abid, que dijeron que es que se iban a montar un canal paralelo y que no sé cuándo, pero que al final no llegaron a un acuerdo y entonces que no se hicieron un canal conjuntamente. Eso lo desmintieron ambas partes. Bueno, pues entonces él en su vídeo dice que en su canal nunca se miente. Pero si en tu canal lo que no dices son verdades. Ya ve. Hombre, por favor, que es que... Y entonces, no consiento, en este caso, que se toque a Amparo, pero no porque sea Amparo, sino porque yo creo que Amparo ha habido muchas veces que no ha hecho vídeos por tener dudas si era verdad o no era verdad. Claro. Que a lo mismo te pasa a ti. Que había alguna vez que no estaba seguro y dices, bueno, pues no lo saco. Pero bueno, pues este saca todo. Pero te digo una cosa. Están aquí hablando la gente. Te digo una cosa. A ver, pero escúchame, Carmen. A ver, Carmen. Carmen Conde. ¿Por qué haces contenido hablando de otro youtuber? A ver, Carmen Conde, te digo una cosa. A ver, te voy a contestar rápido. ¿Y por qué tu youtuber favorito hace contenido hablando de Amparo, de Juan y de Antonio Abid esta noche poniéndolos de vuelta y media? ¿No es lo mismo? Pues ya está, es que no sé qué estás hablando. Es que de verdad, o sea, ¿qué estás hablando ahora mismo? Si él hace lo mismo, ¿ahí no te molesta? ¿Por qué? Porque luego te cuenta eso, pero luego te cuenta que el padre está chunguela y qué tal y te da pena. Pues yo también, si quieres, te cuento mis peras, también, que también tengo problemas. Es que de verdad te lo digo. O sea, estamos hablando aquí que yo llevo como un mes y medio sin tocar el tema porque no me interesa. Porque realmente, Juan, tú una cosa. Esto que estamos haciendo ahora tú y yo, lo que ha hecho es que no hay temas de actualidad. Claro, al final es ataco a Amparo, que es muy querida, el Caris comenta, el Javi Oliveira esta noche se vuelve loco y mañana me hago yo un directo aquí, es que están contra mí, es que sufro acoso, ¿me entiendes? Es que es así, funciona así, pues yo ya lo he visto, yo ya sé el rollo, porque luego él se victimiza. Pero escúchame, el que ha atacado a Amparo, que Amparo posiblemente puede ser la persona más querida de YouTube, porque nunca entra en polémicas y siempre se muerde la lengua. Lo que has provocado con esto es un efecto que mañana puede la chavala a la una del mediodía hacer su puto directo que le gusta por la mañana y que vengan alazanes a tocarle los cojones. Eso es lo que has provocado tú. Una chavala que no se mete con nadie. Que es que vamos, que una vez dijo, sí, es que Juan está bueno. Y se puso hasta roja diciendo que se le había escapado a la pobrecita. Hombre, por favor, no todo vale. Y escúchame, y te digo una cosa, Juanjus, y tú lo sabes, Juan, y la gente que está aquí. Si la has cagado esta mañana porque has hecho el puto ridículo diciendo... Sí. Diciendo que había sido el juicio, pero que la imprenta ya había sacado las imágenes, si has hecho el puto ridículo, porque has hecho el ridículo, pues reconócelo, pero no ataques a Amparo para intentar una bomba de humo y que Juan es el manipulador y que Juan tiene abducido a Amparo. Mira, tengo una cosa, si a mí sale un WhatsApp mío de Juan diciéndome, Caris, ¿podrías hablar de esto? Me voy de YouTube. Hombre. Voy de YouTube para siempre. Para siempre. Pero mira, te digo yo una cosa, perdona, y esto lo puede corroborar Amparo o lo puede corroborar toda la gente con la que yo haya podido colaborar. Y ahora dime la verdad, ¿alguna vez os he impuesto algún tema o os he vetado algún tema que no se pueda hablar? Jamás. Pues ya está. ¿Alguna vez, cuando dices tú, os he dicho tenéis que hablar de esto, tenéis que hablar de otro? Pero es que, fíjate tú, que esto, que su canal cada día se parece más a la fábrica de la tele. Claro. Él está, fíjate, su argumento ha sido el que estábamos viendo hace poco en el documental. ¿Os acordáis cuando estaban diciendo, no es que Antonio Abid tiene un ejército de ese cuanto que les dice lo que tienen que hacer? Claro. Es que eso mismo ha hecho él hoy. Eso mismito. Porque te digo una cosa. No, o sea, el ataque que ha hecho, las cosas como son. Que yo, Juan, que yo hace un mes y medio que no hablo, que yo reconozco, tío, que a veces. Que tú ya lo sabes, que yo veo, me pasan un clip de este y digo, guau, este tío, ¿dónde ha salido? ¿No? Por eso, o sea, Coto lo explicó muy bien el otro día. Dice, o sea, los alienígenas no bajan porque cuando han bajado han visto gente como Juanjo y dice, vámonos y volvemos de aquí 200 años, ¿no? A ver si han evolucionado. Pero escúchame, pero yo muchas veces sí que reconozco que a veces pues me ha gustado meter el pellizco con algún clip, pero yo llevo un mes y medio muy tranquilo.
Pero lo que sí que hay que reconocer, y los propios alazanes y la gente que sigue pues a Maika, a Javi Oliveira y tal, que no se merecía ese ataque a Amparo esta noche. No se lo merecía. No se lo merecía porque no es que te haya dado un zasca para hacerte daño, Juanjus. Es que has hecho el puto ridículo. Eres el canal más visto, entre comillas, de los pequeños. Bueno, de los pequeños digo, porque luego está Antonio David o Maika que están arrasando, ¿vale? Pero eres el canal más visto y has hecho el ridículo, tío. Y te jode que Amparo ha llamado a la Olga y te ha desmentido toda la mierda que has dicho, tío. ¿Qué quieres, tío? No pero, puedes ver, lanzar ese ataque a Amparo con 5.000 personas. No puedes lanzar ese ataque, tío. A mí lo que me da lástima es que ese ataque no iba dirigido a Amparo. Ese ataque iba dirigido a mí. Lo que a mí me la resbala, ¿eh? O sea, me resbala. Ha utilizado a Amparo porque sabe que Amparo igual a eso le puede afectar y sabe que no entra en... Pero bueno, es que a mí me la pela, con perdón. O sea, es que me trae al pairo lo que diga este. Que mira, que me puede llamar el editor, que me puede llamar Yasef, que es un no sé cuánto. Porque yo también le podría llamar el albóndiga de Avilés y no se lo llamo. Claro. Entonces, que coño, que lo he dicho muchas veces, que este no está como para poner motes, ¿eh? Vamos, claro, que... Claro. Joder, que si fuese Brad Pitt o que fuese Richard Gere o algo así, ¿vale? Pero coño, que no es el más indicado para poner. Es un Danny DeVito, a ver, las cosas como son. Más tira más a Danny DeVito. Te metes con sus dientes y es que no se puede porque no sé qué, porque es que el físico no se aguanta. Pero si este tío se ha metido con todo Cristo. Sí, pero escúchame, te metes con los dientes y la afecta, ¿vale? Bueno, la afecta por lo que sea. Pero luego coge a Marta Riesco y se ríe de la boca de los dientes de Marta Riesco. Ya, claro, bueno, o de las operaciones, o de no sé cuánto, pero es que una cosa, es que es lo que yo no consiento. Que volvemos otra vez a la esencia de la fábrica de la tele. Es que es el pensamiento único. Es que cada día tiene más similitudes. Es que la gente, no hay mejor cosa que descubrirles, o sea, quitarles la careta en el momento que se sienten acorralados es cuando se les va la careta. Y esto es así. Esto se le está quitando la careta. Pero es que ese es el problema, que luego viene gente como Tina. Madre mía, qué barbaridades decís. Jamás ha nombrado a nadie en su canal. Qué mala es la envidia. ¿Eh? Y lo atribuyen a la envidia, como si yo tuviera envidia. O sea, de las últimas personas en YouTube que me gustaría aparecer. Jamás nombra a nadie en su canal. Pues hoy me ha nombrado a mí. Claro. Bueno, ojo, y una cosa, y una vez me dedicó también un vídeo, y a ver que me diga aquí ahora Tina que no se ha metido con nadie. Si es que yo le tengo extractos sacados cuando se metía conmigo, diciendo esto es una cagada de editor, esto será de editor como siempre, que Antonio David se está juntando con malas compañías, le he pillado mentiras diciendo que a mí, y ha dicho que yo le he amenazado en directo, que me está diciendo Tina ahora mismo que no habla de nadie. Pero si se ha pasado toda la vida hablando de alguien. Claro. ¿Vosotros habéis visto alguna vez algo que haya dado un contenido que realmente hable de otra cosa que no sea Telecinco o Rocío Carrasco? Porque yo he estado últimamente viendo todos los vídeos que tiene, últimos, y el 97% de ellos habla de Rocío Carrasco. Claro. Sí, sí. Entonces, sí. Coge y luego me dicen que es que no hablo de otros, pero a ver, yo hablo de que primero hablo de quien me dé la gana. Y hablo, claro que hablo. Igual hay gente que me dice, es que tú nunca te posicionas con Olga. Mira, o sea, sí. Aquí en tu casa, tú me has preguntado veces por Olga. Amparo me ha preguntado por Olga. Y siempre he dicho lo mismo. Y a ver si que esto queda grabado de una puta vez, con perdón. Yo sigo manteniendo que Olga Moreno es una señora de 10. Ya está. O sea, sí, sí, sí. En todos los aspectos, porque yo lo poco que la conozco, que la he visto dos veces y no me canso de decirlo, conmigo ha tenido siempre un trato exquisito. Y la gente que tiene un trato exquisito de una persona que acabas de conocer, pues lógicamente, pues la conoces de primeras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué me van a decir a mí que es que yo no me pronuncio? Claro que me pronuncio. Se me podrá acusar de todo, pero que me mojo, ya te digo, que me tiro a la piscina con media de pipas. Sí, 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 sí. ¿Qué me están diciendo a mí? Que es que tú no me mojas, que si el amiguito, que si tu amiguita, que si no sé cuánto, que si los youtubers. Mira, no me toquéis las narices, hombre. Claro. Es que... Y luego me viene aquí el ejército de las señoras estas tóxicas, ¿eh? Que mañana ya te digo yo la cantidad de estatus que ni voy a ver,
porque no, ya te digo que me da exactamente igual, diciendo que si el editor, que si no sé cuánto, que si tiene la cabeza gorda, que si que es un tóxico, que es un ególatra, que no vale ni para tomar por culo, pues ya está, pues que lo digan, si es que me da exactamente igual. O sea, si es que, lo que decía yo, si no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, si es que estas señoras me la traen al pairo. Sí, sí. Y ya no, está. No, de, pero, o sea, está, aquí hay, han dicho una frase aquí muy buena. Bueno, sí. Bueno, espérate un momento, Juan, voy a poner esto un momento, pero porque al final es que, pero de verdad, o sea, cuando estáis diciendo aquí, de verdad, que el que pueda defender lo que ha pasado hoy, o sea, y contra Amparo, de verdad que yo, mira, aquí ha puesto un mensaje a Amparo, ¿vale? Que dice, cuando me menciones Juanjo Menéndez, al menos no pongas en mi boca cosas que no son. Yo no hablo por boca de nadie, y en este caso concreto, menos del editor Juan. Que nunca habla con Olga. No tienes ni idea de lo que hablas. Del mismo modo que yo paso de ti, pasa tú de mí. O sea... Tira para abajo. Ay, perdona. Sí, te lo pongo. Y ahí tiene mi contestación. Ya le gustaría a él tener la educación, seriedad, profesionalidad, sentido de la verdad que tienes tu Amparo. Este hombre no dice una verdad ni cuando se equivoca. Ya bueno, y espérate, este es el clip, ¿no? Esto es lo que ha dicho, este es el clip. Vale, dura un pero minuto. Puede poner, a ver si te va a caer un strike este, porque ya sabes cómo se la gasta. Pero escucha, no creo. No creo. Ah, vale. No creo. ¿Sabes? Si es listo y ha visto las fotos del Instagram del gimnasio, no creo que lo ponga el strike. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo me he quedado flipando. A ver, Nocturna, lo siento, sé que nunca me menciona, pero te lo tengo que decir porque es que es como el brazo derecho del editor. Entonces, esto dice la verdad del editor. Nosotros decimos la verdad. Ella dice la versión que quieren que se cuente. Yo digo la versión que lo vemos con nuestros ojos. Yo no he visto un mensaje de apoyo de Antonio David. Pero ese tema para mí, de verdad, es el secundario. Pero a ver. ¿Qué? O sea, yo de verdad, yo... Pero qué verdad, o sea, si al primero, no sé, pero ha visto las similitudes que te estoy diciendo, ¿no? O sea, tú sí, ahora mismo, este extracto, lo metes en el ducubodrio y encajaría perfectamente. Sí, sí, no. O sea, pensamiento único, difamación, mentiras y todo esto. Es que es así. Pero lo triste, Juan, es que él ha quedado en ridículo delante de su audiencia, de todo el mundo, y en vez de pues, yo qué sé, pues decir, oye, he grabado el vídeo a las 9 de la mañana con todas las lagañas que siempre, porque a partir de las 9 siempre tiene lagañas, no sé cómo lo hace, no sé por qué no se hace así, se quita, pero bueno, y ya está, la he cagado. Ahora sale Amparo con su información, porque ya tiene más información que Juanjus, y eso le revienta, lo desmiente, pero es que, escúchame, que Amparo, te digo yo, que ha hecho el vídeo y no ha sido para hacerle daño a Juanjo ni para humillarlo ni nada. Simplemente ha dado su opinión porque tiene información. Y este se ha enfadado y ha dicho, porque esto es algo que vemos todos, porque la tal... Bueno, vamos a acabarlo, que nada, que le quedan 30 segundos. Juan, a ver qué dice los 30 segundos que quedan. Lo que hay que indagar es Rocío Carrasco, cómo ha planificado esta jugada, cómo le han dado una estocada a Olga... flipante, en un pleito que va a perder. Ya os digo que lo que le ha dolido a ella, que es lo heavy aquí, es que dijera que Rocío Flores no era violenta, y eso no se puede judicializar. Como dijo Jimeno Santos, lo que no se entiende en toda esta causa, lo que no se entiende para nada, es que se haya aceptado a trámite esto. Pero el trámite se ha aceptado por si hay un daño al honor por llamarla mala madre. Y esto ya nos suena de otros pleitos por otras portadas y por otras revistas y por otras noticias. ¿Me entiendes, no? Y esto no va a llegar a ningún lado. O sea, no es penable llamarte mala madre. Casi vale, no es penable. Fíjate un tío que dice que es abogado, que no es penable. Sí, sí, sí. Pero escucha. Espérate, Juan. Los primeros 5 segundos. Yo me he quedado flipando. A ver, Nocturna, lo siento. Sé que nunca me menciona, pero te lo tengo que decir porque... Vale, ya está. No, decía, como dice aquí gente que nunca habla de nadie, a ver, Nocturna, la he recalcado, a ver, Nocturna. Pues ya está. Venga, va. Bueno, a ver, Nocturna... Y... Luego yo no sé... Lo que yo no sé, que ha hablado de ti ni que ha hablado de Antonio David, yo ahí estoy perdido, que...
No, no. Pero ya te oigo. Ahora te digo una cosa, Juan, una cosa, ahora fuera de broma, no por meter mierda, pero de verdad te lo digo en serio. ¿Qué estilo tiene? O sea, esa camisa de diario de Estados Unidos, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué llevas esa camiseta, Juan? No entiendo. De verdad te lo digo. O sea. Bueno, pues a ver, no sé, igual es que se tiene mucha autoestima, es que no tengo ni idea, pero bueno. No entiendo. Luego hay otras que cogen y me dicen que es que si yo he visto una forma, que si yo he visto otra, digo, pero a ver una cosa, señoras de 150 años, ¿están ustedes viendo a un tío que tiene 40 tacos y va vestido de como uno de 15 años? Y me dices a mí que es que yo soy clásico, no me jodas. Pero porque porque dicen en el chat que le gusta mucho el Príncipe Bel-Air y viste como Will Smith en esa época. Bueno, pues para eso te hay que tener el físico. A mí el otro día, te digo una cosa, me echaron bronca porque yo dije, él empieza su directo diciendo, chavales, ¿cómo estáis, chavales? Y yo hice una broma diciendo, el chaval más joven tiene 105 años. Y me escribió una señora suya, me dice, Caris, mientes, porque yo tengo 81. Tío, no me jodas, tío, vale, tío, hostia. Pero que no eres, vale, tienes 81, pero no eres un chaval ni una chavala, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no se enfada, le pido aquí perdón, ¿eh? No, pero que a mí me parece muy bien que le siga quien le siga, no sé cuánto. Dice aquí Emilio, las demandas civiles se admiten siempre, abogado, le dice al de este. Bueno, pero a ver, es que para eso hay que ser abogado. Y ya te digo yo que, bueno, que hay gente que le gustaría ser cosas que no son y, oye, pues a mí yo creo que al final la grandeza de las personas lo primero que es la simplicidad y sobre todo ser auténtico. Sí. Gracias, Chisuka. Gracias, Emilio. Gracias a todos. La camiseta de la prensa que lee todos los días. Bueno, pero si es que, a ver, él tiene su estilo propio y, bueno, eso puede ser más o menos adecuado en función de tu rango de edad, pero luego que tampoco se metan con mi claro, forma de vestir. Claro, porque mira, yo reconozco, yo soy un tío clásico, no sé cuánto, mira, mi jersey, mi camisa, el otro día diciendo que sí, que es que llevo siempre el mismo jersey, la misma camisa, no sé cuánto, para lavar. Mira, yo tengo la manía de ducharme todos los días y cambiarme. Bueno, pues chico, pues otra cosa es que pues que a vuestro gurú también le diga es que se quita la gorra, me parece que se la va a tener que enroscar un día. Sí, sí. Dice, claro, Cari, tú también dices chavales, pero vosotros sois chavales. Ojalá. No, sí, es verdad. Pero te digo una cosa, Juan, pero fuera de broma, o sea, yo llevo tiempo sin la... Joder, podéis dar una vuelta por el canal, que llevo tiempo sin nombrarlo para nada. De hecho, le dije a Javi, digo, Javi, lo mejor que hay que hacer es no nombrarlo. Y me dijo, Javi, trato hecho, Carismar, yo paso. Pero que esto lo estoy comentando porque al final creo que ha sido algo que todo el mundo lo ha visto y casi una injusticia por ave nocturna, tío. O sea, las cosas como son, ¿sabes? Ha sido totalmente injusto. Desproporcionado. Sí, total. Porque, a ver, mira, si yo no llego a utilizar el extracto ese de ave nocturna, no lo habría hecho. Pero como lo he utilizado porque me parecía muy, muy acertado, pues lo he utilizado. Pero a mí me hace gracia porque él dice que estoy en contacto todos los días con la familia Moreno. Bueno, a ver, está en contacto con una miembro. Vale, sí, pero mi pregunta es, si el juicio fue la semana pasada, que la información la tiene Amparo, ¿por qué ese contacto los Moreno no te dicen, Juan Jus, la semana pasada hubo un juicio, ¿sabes? Claro, ¿me entiendes? Porque o sea, tanta información no tendrás, ¿sabes? Bueno, pues lo que te hablaba al principio del directo, el método socrático. A través de hacerte preguntas y respuestas llegas a la verdad. Y pero escúchame, pero volvemos a lo mismo lo que hablábamos antes, ¿no? Dice aquí Alicia, ponga un señor clásico en su vida. Sí. Muchas gracias, Alicia, ¿ves? Es que ese es el problema que tiene él. Yo lo pienso muchas veces. Es una persona demasiado clásica, pero que viste como el Príncipe de Bel-Air. Es una cosa rarísima. O sea, porque este tío, tú lo has visto, dice, no, es que con Franco vivíamos mejor, te dice el tío, así tranquilamente. Bueno, y he escuchado aquí extractos en el que decía que es que le parece una barbaridad que haya gente que tenga gente del servicio o limpiando una casa, porque es que eso es de la Edad Media. Yo, pero realmente, o sea, tú dices lo que piensas. O que si los filtros de Instagram, que si la gente no se puede operar, que si, o sea, que es que es... Las operaciones estéticas. Sí, es que es una mentalidad viejuna y casposa. Sí. Y ya está. Y bueno, pues
A ver, que cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la pero gana. Pero te digo una cosa, da pena porque es muy joven para tener esa mentalidad, Juan, tío. Sí, bueno, pero ojo, métete con él, que... Bueno, a ver, te puedes meter con él. Da pena, tío, ¿cómo son, tío? Bueno, pues sí, a mí no... Bueno, pues no es de las personas que... la alegría de la huerta no es. No, pero que da pena. O sea, yo lo he escuchado hablar cuatro cosas, como tú dices, y es la típica persona que no quiero tener cerca nunca, pero no le deseo el mal, ¿eh? No le deseo el mal, y siempre no, lo he dicho, igual. Yo me voy a comprar el pan y veo dos chavales que le están pegando y me meto a defenderlo, porque al final sé quién es, ¿sabes? O sea, pero que no... Tomarme un café, o sea, vemos la vida muy diferente. O yo soy muy moderno y él es muy viejo, o al revés, pero es que no, no, no. O sea, un tío que dice que una mujer de 50 años, que cómo va a ir teñida y con tatuajes, tío. Vale. Por favor. Entonces, que cómo en las pescaderías ponen los pescados con los ojos allá abiertos. Que le da lástima, sí, que tendría que estar prohibido incinerar a los perros, sí, los animales. Sí, sí. ¿Por qué cobraban, dice? Claro, pero bueno. Y que en Madrid era imposible que hubieran piscinas en la azotea, que eso es imposible. Pero no me digas tú que luego yo estas cosas cuando las comento dice la gente, es que hablas del Juanjus. Pero si no hablo, si es que me parece maravilloso. Pero una cosa, ¿por qué no se puede hablar? Venga. Porque es la publicidad. No sabes. Sí. Es que. Bueno, pues ya está, pero una cosa, si es que al final. Bueno, pues sí, es mejor ignorarlo, pero luego pues hay un momento en el que ya se agita el avispero y pues pasan las cosas. Mira, yo te digo una cosa, yo te lo he dicho al principio, yo reconozco si alguna vez yo he chinchado, el Javi también ha chinchado, las cosas como son, ¿no? O sea, y Juanjo ahora le está tirando puñita al Javi. No descarguéis lo del TikTok porque eso es malo, ¿sabes? Como, porque el Javi, como lo está promocionando, pues el otro, ¿sabes? El Javi, dime. Pedro, acuérdate el otro día cuando nosotros activamos la zona de miembros, que coge y dice, bueno, en este canal no se estafa. Ya, sí. Y lo dice él. Sí. O sea, y lo dice él, que fue el que dijo ya. Una vez que nunca se iba a poner Bizum y no se iba a poner la zona de miembros. Sí. Lo que pasa es que la gente dice lo que están buscando que habléis de él. Yo tengo una cosa, yo estoy hablando hoy por el tema de Amparo, porque creo que no se merece lo que ha pasado. Y punto. Yo no voy a hablar más de él porque, mira, te digo una cosa, Juan, y esto te lo digo yo, contra menos hablas de él, mejor te van las cosas y más creces. Te lo digo mientras te olvidas de estas guerras, ¿sabes? Bueno, y lo que yo siempre digo, Juan, ni me he juntado, ni me juntaré, ni me quiero juntar con este tío. Punto. Pues ya somos dos, ¿eh? No me interesa. No me interesa. Y esto que quedará aquí grabado para los anales de la historia, ya somos dos que como dicen por ahí, en mi puñetera vida deportiva me voy a juntar con esta persona, ¿eh? Yo no. Yo paso de él, tío. Lo que pasa es que a mí me toca un poco los cojones, sinceramente, que venga gente aquí, que a lo mejor es neutral, ¿eh? Cuidado, a lo mejor son del Gorras o son míos. Hostia, qué feo que habléis del Gorras. No, no estamos hablando del Gorras. Estamos aquí defendiendo a Amparo, que no se merece el ataque que le han hecho hoy. ¿Me entiendes? Claro. Y Amparo es posiblemente de las personas más limpias que hay en YouTube. ¿Sabes? Sí. Que no se mete con nadie. La chavala puede pensar que tú eres un perro judío y vamos, y nunca lo va a decir ni te va a buscar problemas porque es súper buena persona, ¿sabes? Y lo que ha hecho ahora es que haya gente en Twitter, alazanes, insultando a Amparo, ¿eh? O mañana en su chat que entre gente a insultarle de no sé qué, o faltarle respeto, lo que sea, ¿me entiendes? Y eso está feo. Entonces, bueno. que me eche bronca a mí porque estoy hablando con Juan, vale. Pero me gustaría también que la reflexión la hicierais con porque es verdad, Juan. Alazanes, yo siempre digo que el 90% de los alazanes son anormales, pero que habrá un 10% que serán buena gente. Oye, que me lo paso bien con Juanjo y hay que respetarlo, ¿eh? Pero la gente que siga a Juanjo podría decirle, oye, creo que has patinado con la noticia y creo que has patinado metiéndote con Amparo, ¿no? Mira qué fácil es, podrías decirle eso, ¿no? Que ha patinado. Claro que ha patinado, mira qué fácil, ya está, no hay que decir, ¿me entiendes? ¿Sabes? Claro, pero bueno, pues ahí lo tienes aquí con las visualizaciones y ya está. Y otra cosa, fíjate que yo normalmente suelo ser muy respetuoso y todo eso. A mí me sacan extractos, luego van... Ya te digo, yo no veo absolutamente nada, ¿eh? Yo no veo de nada de esta gente, porque... Y de hecho, había gente que me mandaban pantallazos y yo, mira, no me mandéis nada porque es que... ¿Para qué? O sea, para...
porque va a ir directamente a la papelera. O sea, no. Ya. Y ellos lo que quieren es hacer daño, no lo van a conseguir. Y lo que digo yo, por ejemplo, hay muchas veces que veo pantallazos de gente que conozco aquí en Twitter, porque aquí en Twitter hay gente muy válido y muy buena gente. Claro. Cada vez que veo yo una de estas que le están sacando estatutos y la ponen a parir, digo yo, pero vosotros creéis que esto es normal. Descojonaros de una persona por el mero hecho de haber hecho un tuit. Vamos, a mí eso me parece lo más ruin que existe, porque es que encima esta gente lo que hace es, ellas dicen, no es que el editor nos ha bloqueado. Y entonces cojo y digo yo, ¿quién coño es esta persona? Y me voy a mirar quiénes son. Y es que yo ya estoy bloqueado por ellos. O sea, forma parte de la mentira esa que yo te decía antes. El otro día había una señora, una chica, o un chico, o un chique, lo que sea, que me decía, es que es un ignorante y es un no sé qué. Y fui a ver y digo, joder, ¿quién será? Me tenía bloqueado. Dicen, el editor ya me ha bloqueado. Y yo, pero seguís mentirosas. Sí. Entonces, pues mira, pues vamos a pasarlo bien. Y mira, ya está gente. Y ojo, lo que te digo yo, todavía estoy esperando a una que dijo que me iba a demandar. Todavía estoy esperando la demanda. Ya ve. Aquí hay perdón, dime, Juan. Porque tal como venga, se le hace una pajarita y se la mete en la boca. Mira, dice aquí Aitor, dice, lo gordo es que Juan Jus diga indignado que está en contra del acoso que está recibiendo Antonio David, al que califican de maltratador, cuando este verano lo acusó de igual manera. Bueno, pues ya está. Si es que... En fin, yo te digo una cosa, Juan. Yo sí que estoy viendo ahí... ¿cómo se llama? Veo ahí unos movimientos raros, tío, y que cada... Mira, como dice aquí mi jefe siempre, Rubén, que cada perro se lama su capullo. Sí, bueno, yo sabía que cada perro se lama su cipote, sí. Pues eso también. No, pero es verdad, o sea, que al final siempre digo una cosa, que cada uno siga el que quiera. Yo hemos tocado este tema porque al final Amparo es una persona que queremos mucho, Juan y yo, y ¿sí? que no se merecía este ataque. Yo no sé lo que ha dicho de Juan, no sé lo que ha dicho Antonio David esta noche, o sea, yo no he visto nada, no, pero creo que tenéis que poneros un poco en nuestra piel de decir, oye, es que no se lo merecía. O sea, yo entiendo cuando yo lo he picado, cuando Javi le ha chinchado, pues a veces hemos sido cabroncetes, yo lo reconozco, ¿no? Porque te pasan un clip de un tío que dice que en Madrid no puede haber azoteas con piscinas, pues esto en mi cabeza de fantasía dice, esto hay que reaccionar porque este tío no da más de sí. Pero que hoy Amparo no se lo merecía y él, por haberla cagado y no reconocer su error, es capaz de morir matando y eso está feo. Sí, bueno, pues porque ya digo que era, eso se llama cagar fuera de tiesto y ya está, yo lo he cagado, pero bueno, este personaje es tan soberbio que en la vida va a reconocer que ha tenido fallo, ya está, y en la vida va a pedir perdón, que eso es una cosa de las que engrandecen a la gente, pedir perdón. Yo no he visto nunca, de verdad, no lo he visto nunca pedir perdón, Yo nunca en mi vida, o sea, tampoco... Yo me acuerdo con el vídeo de Diego Arrabal que lo acusó de meterse en un hospital vestido de enfermero, disfrazado, y que hizo un vídeo de 2 minutos, los primeros 20 segundos era diciendo que sería otro periodista calvo, y luego el último minuto y medio es diciendo que es el que tiene más visitas, el que tiene más suscriptores, y no sé qué, no sé cuánto. Yo flipaba, digo, o sea, qué arrogancia de... Hostia, de reconocer, tío, que te has equivocado, tío, por favor, ¿qué pasa, tío? Si eso es bonito, no. Si la gente lo valora eso más. Sí, pero es que lo que te decía yo es que el perdón engrandece a la gente y, bueno, pues es lo que hay. Si tampoco... Es que este tampoco da mucho más de sí. Y ya está. Lo único que me da rabia, Juan, te lo digo, que esto... O sea, yo se queda aquí este directo guardado contigo porque me apetece. Seguramente Javi luego a la 1 o a las 2 arrancará en el otro canal y hablará de este tema, pero me da pena porque me da pena porque al final esto lo utiliza, ¿sabes? De esto, ¿sabes? Sí, pero bueno, a ver, que son 4 energúmenos, que tampoco son mucho más, Dice aquí Milos, Caris, no mientas, habláis todos y todos los días menos Amparo, te va a crecer la nariz. Mejor que me crezca la nariz porque como me crezca otra cosa, no entramos aquí en plano, Juan y yo. Vamos, ¿seguimos o qué, Juan? ¿O qué? ¿Cómo va el rollo? Sí. Ya archivamos el tema. Sí, no, por eso te digo que al final estos directos que tú y yo opinamos para echarle un cable a Amparo, se da la vuelta y como que mañana, veis, me están atacando, por favor, bueno. Tal, sufro, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pues mira, no, pues,
Otras cosas no, pero el canal de Amparo es, mira, Amparo es una persona en la que primero ha sabido determinar cuál es su franja, o sea, cuál es su público. Ha hecho una cosa muy buena, que es hacer vídeos a una hora determinada, unos días determinados, y la gente es fiel a ella. Y si hay gente que por esto se desuscriben de su canal, pues que se vayan a tomar por ahí. Sí. Si es que eso, es, a ver, eso no es un público fiel, eso simplemente son emisarios o que se suscriben y desuscriben en función de las circunstancias. Entonces, ese no es tu público. Y ya está. Y si por estas cosas, al final esto de los YouTube es como la política, me llega a la conclusión que es como la política, perdón, que es o crees o no crees. Esto es pensamiento único. Ya. Por mucho que nosotros digamos ahora mismo de Juanjo lo que sea, la gente va a seguir pensando lo mismo. Ya. Y ya está. Y bueno, pues, y que se pueden meter conmigo, se pueden meter con quien sea, se pueden meter aquí con el club de fans, que le llaman el club de fans de los, no sé qué, si es los calzones mojados o algo así, que prefiero tener el calzón mojado a tener el corazón podrido, ¿eh? Ya, ya. Eso te lo digo seguro. Entonces, mira, que digan lo que les dé la gana, ya está. Si nosotros vamos así descojonándonos de todo. Claro, tío, a mí me da igual. Yo te lo digo, ¿eh? Yo llevo ahora bastante tiempo sin hablar, no voy a hablar más de él, no me interesa, porque es que no me interesa. Porque a mí lo que me interesa es su faceta, sinceramente, a mí lo que me fliparía es que me dijera, puede venir a grabar 24 horas conmigo, porque me parece fascinante, tío. O sea, me parece algo como esto de Callejeros Viajeros, el Ramón el Vanidoso y toda esta gente. O sea, es como algo, ¿sabes? Un experimento social grabar a este señor desde que se despierta hasta que se va a dormir. Pero simplemente eso. Pero yo paso. No quiero saber nada. Ya está. Que se espabile. Estoy muy tranquilo. Viene el mes de diciembre, bonito. Dime. Mira qué sentido de humor aquí tiene la gente. Digo lo de los calzones. Dice, no, somos la braga mojados. ¿Ves? La que está. ¿Has visto? Ahí está. Es que esto es mejor, dice, mejor calzón mojado que gorra enroscada. Bueno, pues ya está. Y aquí esto es libertad de expresión. Es que están denigrando la palabra. Mira, esto es muy sencillo, Juan. Aquí que venga alguien que sea neutral y diga, Caris, Juan, ya os estáis pasando, lleváis 40 minutos hablando de este tema. Vale, pero también me gustaría que esa persona dijera, pero tenéis razón porque se ha pasado esta noche con Amparo. Mira qué fácil es. Me gustaría que fuera el que pasara eso, pero no lo van a hacer. Pues nada, venga, archivamos el tema y ¿de qué hablamos? Vamos, yo ya no sé ni de qué hablar. A cálculo, pero pis, a ver, tú eres el que dices que en el podcast este no hay guión, ¿no? Aquí no hay guión, aquí podemos hablar de lo que... Mira, ¿sabes cuántas personas somos, Juan? 1.900 personas. Mira tú, mira, por ejemplo, vamos aquí a hacerle una encuesta, que eso está muy de moda. Espérate, Juan, tengo preguntas para ti, ¿eh? Pero escúchame, antes, sí, vamos, pero antes de dar las preguntas somos 1.900 personas y hay 1.400 likes, tío. Faltan 500 personas que no habéis dado like, dale like, va. Venga, va, like. Mira aquí la presi de Juan y las preguntas, Caris. No, venga, va, yo voy a buscarla ahora. Espérate un momento, Juan. Mientras que le den like, ¿eh? Ah, y haceros todo el mundo miembros, Juan, dile que se hagan miembros, porfa. Sí, por favor, mira, haceros miembros para ayudar al canal y sí, que Caris vaya. Ya no dices eso de lo de tanto para salir de la obra. No, porque yo no lo decía nunca. Eso era una máquina que lo decía. Ah, vale. Era un robot, ¿sabes? Vale. Que por cierto, ya para cambiar de tema, que esa persona que no habla de nadie, en un directo dijo, bueno, y hay algunos que piden dinero para salir de la obra, riéndose de mí. Eso lo ha dicho en un directo él. O sea que, ¿me entiendes? Que también le gusta el jugueteo también. No te pienses tú, que este es tonto. Que este también es listo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Eres un acosador. Sí. Bueno, voy a mirar. Dime. A ver, los likes, haceros miembros si no estáis hechos ya. Sí, haceros miembros, porfa. Ah, espérate, joder, tío, que mira que he mirado eso, perdona. Quería mirar una cosa porque me he puesto a hablar, tío, y a veces me mandan bizum, tío, y me olvido, tío, y me sabe mal, tío. Espérate un momento, ¿eh? Un momento, Juan, no te pongas nervioso, ¿eh? Mira. Vale, hay un bizum de Esperanza. Y dice, sois los mejores, Juan y Caris. Muchas gracias, Esperanza, guapa mía. Mira qué nombre más bonito, Esperanza, ¿eh? Sí, Esperanza. Bueno, voy a mirar las preguntas que tengo, ¿vale, Juan?
Y así vamos haciendo unas preguntillas, va, que a esto mola de las preguntas. Pero, oye, pero no serán picantonas, ¿no? De ahora que hemos pasado aquí casi las 12. Porque te digo una cosa, mira, dice aquí María, yo soy miembro desde hace un año y 20 días. Hostia, qué bonito, María, te mando un beso enorme. Vale, escúchame, no, es que he puesto la foto tuya y entonces ellos, los miembros, yo siempre pongo la foto del invitado que viene y luego los miembros pueden poner preguntas, o sea, los que son miembros como que tengan un poco sin de ventaja, ¿no? Y me ha maquillado y todo, en la miniatura. Sí, no, me la ha hecho FJ. Ah, coño, pues está. Sí. Bueno, me cago en FJ, porque la última vez que me hizo una miniatura me hizo enfadado. Pues me la ha hecho FJ, tío. Es que FJ me hace las miniaturas del podcast. Ah, bueno, pues está muy bien hecha. Me creó la plantilla él y ya el chaval me las hace todas, ¿sabes? Sí, muy bien. El chaval me ayuda bastante. Vale. No, sí. No, yo buen tío FJ, ¿eh? Buen chaval, ¿eh? Sí. Buen chaval. Vale. Buah. Aquí hay preguntas, cuidado, ¿eh? Venga, dispara. La primera, la primera. Pero esto contestas tú todo el rato, ¿eh? Vale. ¿Le compensa meterse, o sea, te dice Marisa, ¿te compensa meterse en el barro este de Twitter? A mí, mira, desde el momento, vea, te contesto, hubo un momento en el que me metí y salí dos veces porque ya estaba hasta las narices de no sé cuánto. Y recibí tanto apoyo por parte de la gente que efectivamente me compensa. Y toda la gente que he conocido actualmente, aunque tuviese 5 seguidores, claro que me compensa. Solo por el cariño que recibo, me compensa un mogollón. Porque el cariño que recibo es bastante más que el odio este. Pero sí, me compensa. Vale. O sea que había momentos que dices, vaya mierda de red, pero por otra parte dices, hostia, pues está guay, ¿no? Me siento querido y tal, ¿no? No, porque, a ver, para mí me parece que sería totalmente injusto el hacer caso, porque al final cuando tú te vas es una victoria para la gente que ha conseguido eso, que te vayas, porque lo que quieren es que te pides. Sí. Entonces coge y luego reflexionas y decían, oye, pues mira, reconsidéralo porque la gente no sé cuánto, y vuelvo y ya está, y ya te digo yo que estoy aquí, me he quedado para no irme, ¿eh? Porque estoy conociendo gente extremadamente interesante y lo que me aportan es mucho, es muy bueno. Vale. Y ojo, he aprendido, me enseñasteis todos a darle al botoncito de bloqueo y no entrar en mierdas y guerras, ¿eh? O sea, yo lo que hago a veces es suelto el contenido y me voy. Y eso sí, si puedo ayudar y apoyar a la gente que lo necesita, lo voy a hacer, ¿eh? Vale. Mira qué bien. Mira, aquí hay una pregunta de Juanis, que es tu presidenta. ¿No es la presidenta, la Juani, no? Sí. Vale. Dice, guapa, pero esto, pero ahora pregunta seria, ¿eh? En plan de, hola, Caris, ¿podrías preguntarle que si vamos a hacer alguna cena con el club de fan? Claro. Hostia, sí. Qué guay. Eso está hecho, ¿eh? Eso está hecho. Hay que decir día y sitio y yo me voy para allá. Aunque seamos 4, ¿eh? Buah, qué buena esa pregunta, tío. Claro. Mira, a mí muchas veces, Juan, en plan de broma, ¿no? Está Actualities también, que también María José. Es súper maja, súper guapa. Un abrazo enorme. Actualities. Sí. Suscribiros donde Actualities. ¿Cómo se llama? Muchas veces, Juan, yo a veces me dicen de broma, oye, ¿cuándo vas a hacer quedada? Y yo muchas veces pienso, en plan, o sea, me digo, pero tú imagínate decir, bueno, venga, vamos a hacer una en la Puerta del Sol de aquí 6 meses para que tengamos tiempo. Y llego y hay 2 personas, loco, una, ¿sabes? Qué vergüenza, ¿no? ¿Y qué más da? No, pero sí, pero escúchame, Juan, si últimamente con el crecimiento del canal me reconoce la gente y yo me pongo muy contento, pero es como que mucha gente te ve y se piensa como que vamos allá a la Puerta del Sol 200 personas y pueden haber 3 personas tranquilamente y no pasa nada, claro, no. Es lo que te digo. Es que a mí con que hayan 2, ya es que ya... Sí. No, ya, pero que... Pero sabes que la gente le... El club de fan de Juan, oye, si somos 3, pues 3. Mejor, Juan. Claro. ¿Eh? Mejor. Claro. Tú coges un día y dices aquí a Karimán y yo me voy para allá, ¿eh? No, ya lo sé. De hecho, Juan, una cosa. Ahora seguimos con las preguntas. Mira, hazte una pregunta buena. El otro día tú dijiste algo de que próximamente ibas a rondar por aquí, que nos íbamos a ver, y la gente se volvió loca, tío. Empezó a escribirle ahí.
¡Guau, que el Juan va a quedar con el Caris! Que no... Y yo pensaba, guau, pero si esto lo he hablado yo por privado con Juan, ¿sabes? Pero ya como lo has dejado tú caer, ya se puede decir, no pasa nada, ¿sabes? Sí. Ya dije el otro día ahí en el canal de María José, que estaba con Amparo, que bueno, que ya sabéis que a mí, yo no me dedico a esto de YouTube. Otras cosas, vamos, tengo... Y me había salido un proyecto que se está focalizando, vale, está focalizado lo que es en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que me va a tocar a mí ir para allá. Qué guay. O sea que, y como yo elijo también las comunidades autónomas, pues intentaré elegir pues las que más cercanía tenga para que ya que viajar. Girona, ya está, pues Girona. Girona, porque la gente, Barcelona no, Girona es lo bonito. La Costa Brava, la playa, eso es lo bonito. Bueno, la gente que está en el chat, aquí hay 1.800 personas, la gente sabe perfectamente lo que es Girona, ¿sabes? Bueno, vamos aquí a hacerte más preguntas, va, que aquí la gente, tío, te ha escrito aquí, venga, va. Dices... ¿Gallifantes? ¿Eh? ¿Te acuerdas de los gallifantes? No, ¿qué es eso? Ahora me has dejado pillado. Coño, ahora que tú no eres boomer, joder. Claro, los gallifantes, a ver, la gente que es más de mi generación, antes había un concurso que cada vez que hacías un punto te daban un gallifante que era un premio o unos muñecos horrorosos y bueno, pues eso, que eran gallifantes. Ah, amigo, pues no sabía. Sí, bueno, pero la gente aquí del chat seguro que sí. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Claro. Bueno, son chavales, mi gente, cuidado, Son chavales. Bueno, luego dice Juan, y es la misma pregunta, que si has pensado, Antonio Abita, hacerle un cambio de imagen. No, eso ya. Tampoco creo que lo necesite, ¿no? El cabrón viste bien, Sí, va muy a la moda, Tiene rollazo el tío, te lo digo de verdad, No fuera de broma. Sí, sí. Hoy ha subido unos históricos de niños, perdona, que te haga un incidio. Juego de niños se llama lo de los gallifantes. ¿Que era presentado por Javier Sardá? No, ¿Sardá era? Sí. Hostia, yo a Sardá me acuerdo de él, de Crónicas, pero me acuerdo de Los Moros y Cristianos. Ya. ¿Te acuerdas de ese programa o no? No me acuerdo. ¿No acordáis de Moros y Cristianos? Que era, joder, sí, creo que salía Pedro Sánchez de joven y todo, eran como debates, unos en un lado y en otros, y Javier como moderando, Moros y Cristianos se llamaba, en Telecinco. Ah, sí, ahora que lo has dicho, sí. Claro. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que salía un Pedro Sánchez muy de joven, ¿sabes? Salían muchos que ahora están, ¿sabes? Creo que salió hasta Kiko Hernández, creo, ¿eh? No lo sé, como pirata y tal. Sí, yo creo que apareció una vez. El padre Apeles, ¿ves? Sí, toda esta gente, sí. Vale, no, pues que yo, como habéis dicho Sardá, pensaba que lo primero que había hecho Sardá era, pero a lo mejor era lo que habéis dicho de los galifantes. Vale, sí, lo que estábamos hablando, que Antonio Abid tiene rollo para vestir, coño, joder. Sí, tiene, sobre todo, a ver, va a la moda y es atrevido. Y él es muy presumido. ¿Sabes lo que me encantó ayer? Porque, Marta, no veas esto, No veas, porque luego me dejas de seguir y nos tiramos 3 meses que no nos seguimos. Me encantó ayer Antonio David, súper guapo. Una chupa de cuero negra. Iba guapo el tío vestido. Y le dice Marta, ¿quién es ese chico tan guapo que está aquí? Y le dice él, ¿y esta chica tan guapa? ¿Nos vamos a cenar? Y se van los dos allí, hostia. Digo, ¿esto qué es, tío? Parece Lo Factual y esto, ¿no? El diario de Noah, me encanta, tío. Es una maravilla, ¿no? O sea, me pareció maravilloso ese momento, tío, por favor. De hecho, tengo... Esto te lo cuento en primicia porque no lo he hecho todavía. Tengo guardado el vídeo de Antonio David tocando la guitarra y cantándole a Marta Riesco, que quiero hacer unos contraplanos míos vestido de yo, de mujer o yo mismo, como emocionado porque Antonio David me está cantando la canción, ¿sabes? Lo tengo guardado en el móvil. ¿Ah, sí? Claro, está todo el día dándole a la cabeza. Sí, y luego hay otro muy bueno que se sube al coche, que le dice, tengo una sorpresa, y Antonio David se asienta y dice, dime, mi amor, ¿dónde vamos? No sé qué. También lo tengo guardado porque recorto a Marta y me pongo yo, ¿sabes? Como... Yo también pensaba. Está todo el día dándole a la cabeza, A ver, es que me lo ponéis a huevo, loco, hostia puta, si parece una película, es que parece eso La Revancha de los Novatos, una peli esta de amor. Es que es preciosa la historia, joder. Hostia. Muy bonito, sí. Muy bonito. Bueno, vamos a seguir. A ver, Juan, a ver. Hostia, guau, esta es buena, Mavi Calderón. Mavi Calderón, que la quiero yo mucho, le mando un beso enorme. Me dice. A ver, un momento, espérate un momento.
Mira qué bonito este Ramón Gabarrón, ¿eh? Dice, dos formas diferentes, Juan y Caris, para tener de referente a lo que es ser buena gente. Joder, qué bonito, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Dice esta pregunta buena, ¿eh? Dice, me gustaría saber cómo lleva tu familia el que muchas veces seas el centro de críticas por ayudar a Antonio David en su trabajo. Pues mal. Esto es más delicado, ¿eh? Cuidado, aquí no me quiero meter yo. Porque... No lo llevamos muy bien, pero bueno. Vale. Al final mi familia lo que hace es me apoya en todo lo que hago y ya está, con mis virtudes, mis defectos y ya está. Y bueno, si me ha ido bien hasta ahora, no creo que ahora me vaya a ir mal, ¿no? O sea que ya digo que bueno, que esta es al final una decisión y ya está, pero bueno, que me quiten lo bailado. Ya, vale, bueno. Pero bueno, sí, a ver, que te pongan a parir de vez en cuando, pues tampoco es plato de buen gusto, ¿no? Claro, no, sí. Vale. Lo que pasa es que eso, uno se pone la coraza, el escudo y bueno, y a correr, ya está. Dicen, sí. Dice aquí una persona que se llama Averroes, que le mando un beso enorme, que también es mítica. Dice, he leído en Twitter que han dicho que tú vas a ser el que se va a quedar el canal de Antonio David en el futuro. ¿Es verdad? Sí, mañana mismo. Ah, vale. No, pero a lo mejor Antonio David vuelve a la tele y dice, Juan, quédatelo tú, loco, ya que está rodado. No. Yo no podría quedarme con eso. A ver, una cosa, si es que al final sería estafar a la gente. Primero, yo no me llamo así. Y segundo, la gente está ahí por él. Yo no pinto nada ahí. Entonces, que si tuviese que montarme un canal, que no lo voy a hacer, pues bueno, pues sería con otro nombre. Bueno, y con otro contenido, lógicamente. O sea, no... Para hablar del mundo del salseo y todo eso, ya están otros que lo hacen muchísimo mejor. Oye. Yo igual me montaría un canal pues de otra temática y de otro contenido. Escúchame, Juan, había una pregunta ahí también, que no me acuerdo ahora de quién era, ¿vale? Que decía. Bueno, no me acuerdo, pero hay una chica que ha preguntado que si te gustaría en un futuro montarte un canal. Y ahora mi pregunta es: ahora mismo que estás rodado en el sentido que te conoce mucha gente. Si te montaras un canal tuyo propio de Juan o el nombre que tú quisieras, ¿cuál es la temática que te gustaría, Juan? ¿Tienes alguna en concreto? Bueno, pues a ver, tocar un poquito todos los temas, más allá de pues, temas de actualidad. O sea, el mundo del salseo te aseguro que no. Porque ya digo yo que para eso hay otra gente y que lo hacen infinitamente mucho mejor. Y aparte que no, bueno, sería como de masoca, ¿no? Pero bueno, pues igual tocar temas de historia, de no sé, de inquietudes que tiene la gente, pues no sé. Yo lo que haría es pues igual ponerme en manos del público y que ellos decidiesen y ya está. O sea que es, tampoco es de coger, a ver, ¿qué es lo que puedo yo aportar a la gente, ¿no? ¿Qué le podría interesar que hiciese yo? Pues entonces yo le devolvería la pregunta. Ya. O sea, no, bueno, tampoco tengo ni idea. Pero tampoco ahora mismo no es algo a corto plazo. No. A ver, una cosa, el otro día, no sé, yo estoy siempre dándole vueltas a la cabeza. Ya. Pero bueno, yo sí que digo yo que ahora mismo me debo a un canal y bastante tengo con uno como para encima montarme 18. Claro. No, yo lo que quiero es que Antonio David, que tú y Antonio David lleguéis al millón de suscriptores. Ganéis mucha pasta y me contratéis ya de guionista allí. Bueno, igual es al revés. Igual nos tienes que contratar tú a nosotros. Claro. Y te hacemos las parodias y todo. Ah, pues eso es bueno, ¿eh? Hostia, me fliparía hacer una parodia. Mira, el otro día, tío... Con el hurón. Esto es, sí. No, esto es un chiste muy interno entre mis amigos, tío. Pero me da igual, no se va a enfadar entre nadie. Estábamos hablando, porque ahora sale, el año que viene sale la nueva de Scream. ¿Vale? Sí. No sé si habéis visto Scream, pero básicamente siempre... Sí, Ghostface, es este. Vale, pero las películas siempre son lo típico, ¿no? Es el típico grupo de amigos y nunca se sabe quién es el asesino hasta el final, ¿no? ¿Vale? Siempre hay como el cliché y el giro final que dice, ¡hostia! Pues estábamos con los colegas y claro, hay colegas que somos muy fan del cine de terror y hablábamos y nos partíamos la polla porque decíamos, molaré hacer una parodia de Scream, tal, ¡hostia, que sea tu primo, qué gordo! ¡No! Que sea el otro, que, ¿sabes? Riéndonos. Y salta uno y me dice, ¡buah!
hacemos una parodia, loco, y al final se quita la careta y es Antonio David Flores, tío. ¿Sabes? Y estábamos ahí con la fantasía, ¿sabes? Ah, tú que lo conoces, se lo dices, me decía. Y yo pensaba, es que sería la polla, tío, hacer una parodia y que luego sea Antonio David Flores el asesino de... ¡Guau, sería increíble! ¿No? Bueno, oye, mira, pues... Si te coge el órdago, pues ya tiene la película montada. Oye, yo siempre digo una cosa. Te digo una cosa. Yo entiendo que Antonio David tiene sus movidas y sus cosas, pero que al final, mira, yo lo de Marta Riesco, yo lanzo aquí el órdago. Te lo digo de verdad y te lo he dicho aquí. Te lo he dicho por privado y públicamente, te lo dije el otro día. O sea, cuando viniste la última vez. Yo creo que Marta, ahora hay un movimiento, yo lo noto en redes, como que se están apaciguando las aguas y hay gente como que la acepta un poco más, que le tiene más cariño y eso es bueno. Pero yo no sé si no puede entrar por tema contractual o lo que sea, pero yo creo que Marta, venga aquí o venga a canales de compañeros míos, pero el venir aquí a echar una risa, yo creo que le vendría bien a su imagen, de verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, pues... Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? A ver, Marta es una chica muy divertida, ¿eh? Te descojonas con ella, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que te puede revolucionar el chiringuito, o sea que... Pero ya te digo que te ríes mucho con ella y es muy accesible y fija, y bueno, y es una chica muy divertida. No, te creo. Lo que pasa, yo creo, mira, ahora mismo somos aquí 1.800 personas. Tú imagínate aquí que haya gente. Mira, es que te voy a decir una cosa, perdona. Juan, canal de música con Vanessa Ocaña tocando la flauta. Claro, pero es que eso ya no desmonetizarían todo el canal todo el rato, nada, eso ya no. Sí, sí. Claro. Hay que cambiar color. Mira qué bonito. ¿Sois conscientes de lo mucho que os queremos a los dos por lo buenas gente que sois? Mira qué bonito, Rose, por favor, sí, sí. Rose. Mira, Rose, muchas gracias, ¿eh? Yo te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa y no es por hacer la pelota, ¿eh? Pero te lo juro por mi madre. Y no es por hacer la pelota. La verdad que estoy viendo los reportajes que hace Marta y la tía tiene chispa y tiene carisma. Es graciosa la tía, ¿eh? Tiene rollazo, ¿eh? Sí. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, ya, a ver, lo dijo. Lo dijo, ya lo ha dicho Marina, que es una tía que lo hace muy bien. O sea, que es que como reportera, como periodista, vamos, ya digo yo que no creo que haya muchas como ella, ¿eh? Hoy en día. Pues escúchame, Marta, te lanzo el órdago. Vente aquí, pero la semana que viene no, en diciembre, que cobramos el doble, por favor. Bueno, oye, eso está bien. No, pero... Qué broma, ¿no? Que cuando venga, cuando quiera. Bueno, si quiere, claro. También ya está otro rollo. Pero bueno, claro. sería guay anunciar que nadie lo supiera. Bueno, el podcast de la semana que viene, ¡pum! La foto de Marta Riesco. ¡Buah! La peña fliparía, no. ¿Sabes? Bueno, flipa. Oye, el no ya lo tienes, ¿eh? Eso sí es verdad. Lo que pasa es que yo nunca le escribiría, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me da vergüenza ajena, tío. O sea, vergüenza de quedar en ridículo que me diga, ¿pero tú eres tonto o qué, Pedro? ¿Tú qué eres? ¿Sabes? Me da vergüenza, tío. No. Eso no te lo va a decir nunca. Fíjate, incluso podría valorar más la valentía de pedírselo que no hacerlo. Ya. O sea, porque ella valora mucho el... Pero Juan, ¿sabes lo que dice mi padre? Que los valientes están en el cementerio. Ya, bueno, pero... o no. Mira, ¿sabe a quién le he escrito para que venga al podcast? Que estoy hablando con él. ¿Quién? Que te voy a soltar una primicia y digo... No está, no flipéis que no está confirmado porque el tío estaba un poco duro. O sea, no flipéis, ¿vale? Lo estoy contando porque a modo de anécdota, que luego cuando yo le he escrito me ha dado hasta vergüenza de decir, ¿qué haces, tío? ¿Para qué le escribes, tío? ¿Sabes? En plan. Pero claro, al final tienes que ir buscando gente guay para que vengan, tío. No puedes, ¿sabes? Al Dioni, tío. Y al furgón. Para hablar aquí del furgón y de toda la mandanga esa. O sea, como historia de España. Me parece guay, tío, que venga el Dioni a contar lo del furgón, tío. Te lo juro, sí, sí. Juan. Me parece un podcast chulo de ahí, de el furgón, cuando robó el dinero, esto. Me parece guay una noche con el Dioni, tío. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sí, me parece, mira, o sea, la gente aplaude. Es que yo lo que quiero es que sea un podcast que sea gente que a mí me lo pase bien y me interese, tío. ¿Sabes lo que te digo? No, yo estoy ahí, tengo mi cabeza ahí dándole vueltas, ¿sabes? Ya te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues al Dioni, bueno, pues sería, os echaríais unas risas, ¿eh? Por eso te digo, o sea, al final es como de risa. Y escúchame, y con Marta yo creo que también, ¿sabes? Sí, y te digo, y te digo una cosa, yo sé, pero el Antonio David también se reiría aquí mucho. Sí, 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 sí. Aquí también se lo pasaría bien, Antonio David. De hecho, una cosa, a ti tiene mucho aprecio, ¿eh? Sí, ya. Sí, sí, sí.
Bueno, yo también le tengo aprecio y cuando pasó lo de mi madre también me dio mucho cariño y mucho apoyo. Y Olga también, ¿eh? Olga también me escribió, ¿eh? Juan pidió mi teléfono, ¿te acuerdas cómo son los dos, eh? A ver, una cosa que le... Joder, si han estado tanto tiempo juntos habrá sido por algo y si algo se les habrá pegado de uno al otro, ¿no? Claro. Yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Porque se portaron bien, tío, ¿sabes? Lo que te digo y, hostia, cuando estaba mi madre con las quimios, el Antonio David me ha llamado. ¿Cómo está tu madre? Tal. Me dijo una cosa muy bonita, ¿eh? Una vez me dijo, un día cuando estés en el hospital la llamas que hablo yo con ella para darle ánimos. Eso no lo he contado nunca a público, ¿eh? Nunca. Porque a veces cuenta estas cosas y parece, ya quiere blanquear a Antonio David o algo. No. Y lo contaré porque me ha salido del alma, que estoy aquí con Juan, aquí charlando con un amigo, ¿sabes? Me ha salido del alma. Y yo eso, mira, me emociona, se me pone el ojo lloroso, porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy, también soy muy precavido, ¿sabes, Juan? Y yo pensaba, a ver, si yo realmente, o sea, soy de los canales que le apoyan, entre comillas, soy el que menos visitas tiene. O sea, que tampoco le interesa decir, sí, le hago la pelota para tenerlo porque este tío tiene 50.000 visitas por vídeo, ¿sabes? Y me interesa tenerlo de cara a la opinión pública. En verdad no tengo casi visitas comparado con mis compañeros, pero el tío en verdad dijo, tú, este chaval lo está pasando mal, yo voy a estar ahí, ¿sabes? Y yo mira, eso se lo voy a tener guardado siempre en el corazón, te lo digo, Juan, de verdad, ¿eh? Igual que a mis compañeros, y tú también, Juan me ha llamado muchas veces, Pedro, escúchame, a ver, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está tu hermano? Eso es Juan también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, las cosas como son, ¿eh? Y eso son conversaciones privadas, pero lo llevo en el corazón de esta gente, ¿eh? Bueno, y fijaros también cómo es aquí este hombre, que incluso ha habido veces que, habiéndome dicho, David, oye, que me llame, dale mi teléfono, ese cuánto, que este hombre no le llamaba, y digo, coño, Caris, joder, que me ha dicho que no le ha llamado. Y dice, no, es que yo no quiero molestar. Yo, ¿cómo que no me quiere mostrar? Pero le quieres llamar de una puñetera vez. Sí. Tenéis que repetir, dice Juanis. Vaya Juan. Dos guapos por fuera y por dentro. Qué bonito, Juanis. Hay que decirle a Juanis a ver qué tal está, Juanis, que tenía estos días un trancazo importante, ¿eh? Juanis, te mando un beso enorme. Y vaya tatas que hace, ¿eh? Madre de Dios. Sí. Yo te digo una cosa, Juan. Yo te lo digo. Cuando pase unos días y me lo piense, yo le voy a mandar un WhatsApp a Antonio David, a ver si se quiere venir. ¿Claro? Yo lo voy a intentar. Pero voy a hacer como cuando éramos jóvenes, que le mandabas un SMS a la que te gustaba y borrabas rápido el mensaje. No quiero saber la respuesta, no quiero saber. ¿Eso que te han dado muchas calabazas a ti en tu vida? Que va. Si yo hasta los 27 he hecho mucho destrozo, Juan, yo. ¿Ah, sí? ¿Era Latin Lover? Joder, Juan, a mí si me tocan la puerta 20 niños de 12 años, me lo creo. ¿Sí? Digo, no me hago ni las pruebas. Sí, yo era una especie de Amador Mohedano, pero muerto de hambre, claro. No tenía un duro, ¿sabes? Claro, oye, cuenta, joder, pues yo no sabía esa faceta tuya de Latin Lover. Bueno, he hecho mis cosillas, Juan, tío, ¿sabes? También te digo... Eras ahí un pibón. Bueno, a ver, Juan. Bueno, coño, a ver, ahora tampoco. Ahora lo que pasa es que estás perdiendo peso y todo eso, coño, pero la gente siempre está diciendo que tienes unos ojos preciosos, ¿no? Sí, no, a ver. Y el tupecillo ese ahí para atrás. Y si es que eso es muy presumido. No, sí, soy presumido, ¿eh? Y la verdad que, bueno, no. Te iba a decir visto bien, no es que vista bien, pero que me compre unas Nike de color rosas, que me pongo un pitillo de color lila, claro, me gusta mucho. Que yo te he visto a ti con el pantalón de pitillo ese y medio cagados, ¿eso que llevas tú? Sí. Bueno, es que luego, claro, pero porque hay otro rollo aquí en Cataluña, Juan, ya sabes tú. Juan, por Dios, yo quiero un cachopo, te dice. Ay, sí, pues nada, pues ahí a la siguiente, pero un poquito más pequeño, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado con el cachopo? No, coño, que hice un cachopo una vez y fue... Vale, sí. Claro, pero porque Juan, porque tú, Juan, tú tienes sangre de ahí del cachopo, ¿no? Bueno, a ver, mi padre es asturiano y mi mujer también es asturiana, o sea, que es de Gijón, o sea, que yo ahí tengo medio sangre asturiana. Ya. Sí. Oye, ¿y te gustan los cachopos a ti, Juan, o qué? Joder, a mí me encanta toda la comida, todo. A mí también, tío. A mí me gusta la cuchara, el pescado, la carne, la verdura, ando ahí un poquito jodido, ¿eh? El brócoli, yo. Eso, nada, eso que se lo coma el oso panda. Y a mí tampoco me gusta, ¿eh? Claro, pero sí, los dulces me chiflan. Por eso cuando decía que
le había visto la tata a Juan y hoy me he pasado casi toda la mañana salivando. Ya. Yo con el tema de la verdura lo llevo mal, tío. Pero me la tengo que comer porque... Que me interesa mucho. A ver, entonces tú aquí eras Latin Lover de los de... O sea, que te pasabas arrimando la cebolleta todo el día. Es que, Juan, es que he tenido muchos jaleos yo, tío. ¿De jaleos de qué? ¿De novias o de ligues? Porque, escucha, porque te pone aquí delante de la cámara a opinar de la gente y dices tú, pero si tú has hecho lo mismo, desgraciado, ¿para qué opinas? Y me ha tenido... No, porque yo que... Bueno, he tenido mis cosillas, Juan. Pero... Mira, no habla, joder, coño. A ver, no, porque, no, que estoy, es que estoy buscándote una cosa, Juan. Estoy aquí buscando una cosa. Vale. No, porque el que era vergonzoso era yo, ¿eh? Yo de joven era muy vergonzoso. Mira, Juan, esto con 20 años, loco. A ver. Aquí. ¿Tú eras ese? Claro. Coño. Claro, tío. Aquí pesaba yo 70 kilos, jugaba fútbol, trabajaba en la obra con mis mechas rubias y hacía lo que quería, Juan. Me cago, pues claro, yo tenía que ligar hasta el apuntador, ¿eh? Bueno, hacía mis cosillas, pero... Y encima con esa cara de perdonavidas ahí, joder, tomalote. Sí, no, iba un poco de... Sí, un poquito de... Era malote. También en esa época, ¿sabes qué pasa? Que hacía kickboxing también, estaba haciendo, ¿sabes? Sí. Bueno, un poquillo. Y ese brazo no de una chica. Ese brazo de un amigo mío, pero lo quité porque era muy feo. Ah... ¿Sabes? No quedaba bien, ¿sabes? No, pero sí, bueno, Juan, pues yo qué sé, pues mis cosillas. Bueno, oye, mira. Sí, Hay muchas chicas que les hice daño y no me saludan, Juan, ahora por el pueblo. Y encima esas chicas están buenas ahora, que digo, si es que me ven ahora y dice, escuchen lo que se ha convertido el gordo este con barba. Es que gordo, si están estoy oyendo por aquí que te está diciendo que está mejor ahora. No, hombre, no, a mí me sobran kilos, tío. Yo me engorda mucho, tío. Yo con 27, Juan, dejé el fútbol. Y me empezó a cambiar el cuerpo, uy, no veas, tío, ya me tengo que quitar los kilos, tío. Pero ahora tengo que llegar al objetivo. Pero el año, hasta el verano que viene tengo tiempo, ¿sabes? O sea, tu objetivo ahora... es la tableta de chocolate. Sí, yo sí, lo verdad, de verdad. Ahora tienes la nata encima en chocolate. Ahora tengo Burger King, callos con garbanzo, pies de cerdo, ¿sabes? De todo tengo ahí encima. Pero la pizza te la ves. Sí, de momento sí. Ah, vale. Una temporada que no, ¿eh? ¿No? Ahí fue cuando dije, hay que hacer régimen. O un alargamiento de miembro. Mira, tengo un primo, tío, Juan. Estoy de verídico, ¿eh? Bueno, verídico que tengo vídeos en el canal con mi primo. La gente que sigue mi canal sabe quién es. Que pesa 200 kilos. Y te lo juro, me lo llevé a grabar. Me digo, ¿te quieres venir a grabar? Sí. Con mi colega el Vasco. Y el tío, sí. Voy a mear. Y lo vemos meando, Juan, así, tío, con los brazos como Jesucristo, ¿sabes? Y joder. Se da la vuelta, iba con un Tejano Levis, tío. El Tejano Levis todo meado, tío. Pero meado. Y le digo yo, tío, digo, ¿qué haces, tío? ¿Estás colgado o qué? Es que no me veo la polla, primo. Que no se la ve. La barriga le llega hasta las rótulas, tío. Joder. Juan, te estoy hablando un tío de 1,68 m, 1,69 m, con 200 kilos, cuidado, ¿eh? O sea, que de hecho mi tía lo ha llevado al médico para que le hagan una operación de esa, pero claro, el médico te dice, yo se la hago a usted, señora, porque mi tía tiene dinero. Pero claro, su hijo tiene que adelgazar 30 o 40 kilos de mutuo propio, ¿sabes lo que te digo? De régimen. Y como no quiere, pues cada año va. Y tiene 38 años, está reventadísimo. Pues no se veía la polla. Es que me ha hecho gracia lo que me ha dicho el chiste cuando digo, si es que mi primo de verdad que no se la veía, se meó entero, tío. Pero, coño, aunque no te veas la picha, yo qué sé, ahí a tacto, ¿no? Sabes dónde está, joder. Yo no sé. Claro, no sé. A ver si se le había escapado ahí, yo qué sé, entre los dos huevos o algo así. No lo sé, tampoco fui yo a verlo, ¿sabes? Ya. Bueno, sí, no también, ¿verdad? Igual podías acabar con los zapatos meados. Tiene 40 años, tío. Yo digo, yo confiaba en que él podría mear sin necesitar ayuda, pero vi que no, ¿sabes? Ya no lo volvimos a llamar más para grabar vídeos, ya está. Ya tuvimos. Joder, claro. Y aparte un Levis meado flipa, ¿eh? Se ve todo el lamparón ese guapo, ¿eh? En un Levis, en un Tejano de esos Levis. Bueno, en un Levis o lo que sea, ¿no? El lamparón se te ve. Se ve. En fin. Claro. Sí, pero Monse, a ver, Juan, una cosa. Cuando un tío tiene 40 años y no quiere adelgazar, ¿qué hace mi tía? Ya. Mi tía tiene casi 70 años. ¿Qué hace? Mi tía está desesperada.
¿Pero qué va a hacer, Juan? Pues ya la intenta de todas las maneras, no quiere. Pues, ¿qué hago? ¿Qué va? Yo qué sé, pues a mí me da pena mi tía y mi primo también, pero que somos personas adultas, Juan, yo qué sé, tío, ¿sabes? Bueno, hay gente que en algunos casos lo que debían de ir, en vez de ir a un nutricionista, tendría que ir a un psicólogo, ¿eh? Sí, porque también. hay mucha gente que también engorda por ansiedad o lo que sea. Sí, entonces, sí. Bueno, pues por mucho que vayan a nutricionistas, si la ansiedad persiste, va a seguir igual, ¿eh? Mira, yo lo he visto, Juan, ¿eh? Cari, no digas eso, que soy psicóloga, no puede. Pues yo qué sé, pues él no podrá, yo qué sé. Yo te digo, escúchame, yo lo he visto a él en su casa ir a ver a mi tía a tomar café, comerse delante mío de postre 6 flanes. Coño. 6 flanes. Joder. Aparte que tú lo ves comer y lo que acabas de decir tú. Son personas que comen como con ansiedad, ¿sabes? ¡Oh! Claro. Entonces aquí es porque la cabeza de la gente. Yo me acuerdo una vez que, bueno, mi padre hace mucho tiempo. Se fue, lo tuvimos que llevar a urgencia, pues decía que le dolía mucho la tripa, y nosotros creíamos que tenía pues un cólico nefrítico o algo así. Y cuando le llevamos a urgencia le dijo, bueno, ¿usted qué ha comido? Y dice, 11 merengues. Y yo, coño, usted tiene un empacho de cojones. Ya ve, 11 merengues, ¿sabes? Sí, 11 merengues pequeñitos de estos, pero bueno. Sí, claro. Y cogía a mi padre diciendo que es que no sabía lo que le pasaba en el estómago, que le dolía mucho la tripa. Ya ve. Y otro gaete. O sea que. Bueno, Juan, claro. las preguntas, Juan, ¿eh? Vale. Todo el mundo darle like, ¿eh? Voy a las preguntas. Venga, a ver. ¿Cuánta gente tienes ahora mismo en el directo? Yo no lo veo. 1.600. Coño, estamos ahí, ¿no? Sí, no, la verdad que estoy. ¿Cuántos likes? Hay 1.700 likes. Pero coño, darle, ¿eh? Claro. Sí, dale like todos, ¿eh? Y todo el mundo haceros miembros. Podéis regalar membresías. Que vienen las navidades y yo, mi regalo, si me ayudáis con los Bizum y los miembros, mi regalo es ir a ver a Juan, coño, pero no tengo un puto duro, hostia, claro. Este es el, y luego voy a con Antonio David y nos grabamos unos Bizum. Hacedme caso, hombre. Es que de verdad. A los restaurantes aquí a probar el semen de pulpo. Guau, es una pasada, loco, eso, ¿eh? Joder, qué restaurante. Yo quiero ir a un restaurante de esos, Juan, antes de morirme, tío. Te lo digo de verdad, Juan, yo necesito ir, tío. Yo es que yo soy más rural, macho. Yo soy más de. Mira, tú igual eres más de plato grande, comida pequeña, pero yo soy más de comida grande y plato pequeño, ¿eh? No, yo soy. Escúchame, que yo he estado en Madrid viviendo 3 años, ¿eh? Ya te lo digo. Escúchame, que mi cambio físico empezó en el puto Museo del Jamón, loco. Ah, coño, yo vale. O sea, que me estabas ya jamoncito, claro. Hombre, me ponía hasta el culo allí cuando me comía eso, luego por la tarde a merendar a la campana un bocadillo de calamares. No, que yo ya ve, y en el rastro bajaba y había un sitio que hacían tostas, ¿sabes? Sí, muy famoso. Sí. Me ponían las tostas, yo me he puesto hasta el culo en Madrid, o sea, yo también soy de los tuyos, pero... Que vivías por la zona de Malasaña, estoy escuchando, ¿no? Por ahí. Yo vivía en la calle San Vicente Ferrer, en Malasaña. Sí. Pero, eso está de moda ahora, esta zona. Sí, yo cuando... Pero a mí no me gustó, ¿eh? ¿No? Porque no me gustó porque hay mucha gente, tío. Un martes hay fiesta, un miércoles fiesta, un jueves. Está todo lleno de gente siempre, tío. Coño, es que claro. Madrid, a mí, yo no volvería a Madrid nunca ya. Bueno. O sea, me parece, o sea, quiero ir a verte y pasear, pero de vivir es como cuando lo has probado, cuando estás allí, engancha, porque dices, guau, qué guay. Pero cuando vuelves a tu pueblo, dices, hostia, qué tranquilidad, qué bien se está aquí. Claro. ¿Es verdad o no, Juan? Sí. A mí me dijo un tío, Madrid está muy guapo, pero si tienes pasta, ¿eh? Si no, es una puta mierda. Bueno. Y yo creo que es verdad, ¿eh? A ver, Madrid, en Madrid, al final Madrid no deja de ser también un pueblo, ¿eh? Porque, a ver, unos vivimos unas zonas y la zona no... Yo tengo un colega que vive en Getafe y se estaba de puta madre en Getafe, tío. Claro, coño, claro, pero... En una zona nueva de pisos, de urbanización nueva, estaba guapísima la zona del Getafe, donde vivía mi colega, era guapísimo, ¿sabes? Mira, dicen que en Madrid es la ciudad de las oportunidades, pero la calidad de vida, lógicamente, pues aquí depende mucho del coche, también depende de las horas puntas, del tráfico, los atascos, cuando llueve es insoportable. Yo que, Juan, tío, yo es que, mira, te digo una... No es por ir de flipar, pero yo bajo 2 calles, tengo la playa, tío. ¿Sabes? Claro. Y yo qué sé, tío, es que Gerona es muy bonito, loco, la Costa Brava, toda la costa y tal. Y encima te digo una cosa, yo cuando vivía en Madrid, que venía aquí de vacaciones, mi madre siempre me decía, tío, ¿puedes estar quieto?
te cambia el ritmo de vida, vas más rápido para todos lados, la gente va, tío, ¿sabes? Y aquí es como todo más pausado, tranquilo. Bueno, ¿sabes? No fue en Gerona donde se grabó Juego de Tronos, ¿no? Hay varios capítulos de Juego de Tronos, ahí claro, en la catedral. Ahí fue. Claro, sí. Ahí y ahora el año pasado, hace 2 años, estaba rodando el Anthony Hopkins aquí en Gerona también, la serie esa de Westworld esta. Esa la estaba rodando aquí en Gerona también. Claro, sí, Gerona es una ciudad muy bonita. Sí, lo que pasa es que la gente se piensa, Barcelona, pero sí. Si escúchame, Juan, si los viernes al mediodía, la gente que está en el chat sabe que es verdad, los viernes, mi pueblo de lunes a jueves está vacío. Los viernes, los de Barcelona bajan corriendo para mi pueblo. Claro, y bueno, y tu pueblo en verano tiene que estar hasta la bandera, claro. En Besalú, Montse, muy bien, en Besalú. Claro, nosotros no, lo que hacemos lo llamamos de canfanga, para reírnos, menospreciarlo. Vienen a tocar los huevos, se pone esto que da miedo. Pero claro, necesitamos también el turismo, los locales y todo, es normal, ¿sabes? Pero se pone. Tú te vas a Barcelona, el fin de semana está vacío, porque están todos aquí. Claro, ¿sabes? Mira, aquí yo comparto también lo que dice mi Cinexin, que Madrid es una ciudad preciosa. Digo yo, de hecho, de Madrid al cielo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay que saber moverse. Por ejemplo, mira, una persona que conoce perfectamente Madrid es Estrella y mi compañera. Esta se conoce Madrid al dedillo, ¿eh? De hecho, está de estado de alta en una página que se llama El Madrid Patiesos, que ese, o sea, con 5 euros te ves medio Madrid, ¿eh? Ya ves. Sí. Hostia, pues bueno, ahí. Hay que conocerla. Pero, Juan, yo te digo una cosa. Mira, Caris, a mi primer novio lo conocí en Playa de Aro. Hostia, qué bonito, Alicia, qué bonito. Qué bonito, Alicia. Playa de Aro, mítico. Escúchame, lo tengo aquí al lado, a un minuto de mi casa. Escúchame, Juan, pero yo cuando vaya contigo a Antenaví, de Madrid al Tieso, no. Nosotros de Madrid a los ricachón, ¿eh? Claro, sí. Pero luego no me jodáis después, ¿eh? 700 euros en la cuenta. No, esto a medias, ¿no? Y, hostia, tengo que pedirle un bizo a una mi hermana y un bibus de eso. No, hombre, a ver, una cosa, si vienes aquí con todas las de la ley, joder. Claro. Si me lleva al Museo del Jamón, ya te invito yo, que son 12 euros el menú. Ahí sí puedo ver tú. Yo te llevo a la Meca de la Baguette, que aquí había un sitio que era donde, cuando al final en la noche de copas, me iba a ir a tomar la baguette de calamares con alioli. Buah, eso qué bueno está eso, tío. Claro, pues eso tenía que ser al final de la noche, porque claro, como te lo tomases antes de irte de copas y tenías éxito con alguna chica, le echas un eructo a Lioli y le rizas las cejas, ¿eh? Claro. Vaya, imagínate tú, claro. A ver. Hostia, qué bueno. No, pues sí, vamos a ir. Oye, pero Juan, tú no has venido nunca por aquí, ¿eh? No, a Gerona no lo conozco. ¿No? Yo le dije a Antonio David, el día que hicimos el directo con él, fuera de cámaras, que estábamos hablando ahí los chavales y tal, le preguntaba a Antonio David, ¿de dónde sois tal? Y yo le digo, de San Feliu. Y el tío flipó, ¿eh? No sé si tú te acuerdas. El tío dijo, hostia puta, de San Feliu. Si yo estaba allí. Claro, porque cuando vivía la época esta de por aquí, bajaría por aquí. Hostia, sí, eso es guapísimo donde vives tú. El tío flipó, ¿eh? Se conocía esto, el Antonio David, de jovencito. Sí. Por eso te digo que aquí estáis invitados, ¿sabes? Vamos aquí. Pasa que aquí no hay tanto postureo como hay en Madrid, ¿sabes? Pero tenemos tenemos el Salle de Can Roca, que si tenéis 300 pavos... Claro. Sí, pero ahí va a ir el que se perdió en la isla, ¿eh? Yo paso. Y está también el ABAC, el del Jordi de Masterchef. El de Jordi. Y está aquí. Anda. Sí. Los mejores restaurantes del mundo, en Girona. No en Barcelona, aquí en Girona. El Bulli también estaba en Girona. ¿Sabes? Ah, estaba en Girona el Bulli, ¿verdad? Sí. Hombre, por supuesto, claro. Si aquí los de Girona lo hemos inventado todo, Juan. Joder. Lo que pasa es que luego los de allí, porque tienen la mierda esa de mierda, la sagrada familia de mierda que está lleno de grúas que no la acaban nunca y viven de eso. Pero ¿dónde va a parar, Juan? Por favor, lo que tenemos aquí. Y estoy yo también, Juan, que ahora soy una eminencia. Ahí está, eres el tío más famoso de Girona, claro. Hombre, por lo menos de mi pueblo, sí, seguro. Bueno, pues ya está, joder, me mira tú. Eso sí. Bueno, Juan, te voy a hacer otra preguntilla, tío. A ver, dime, dispara. Venga, vamos aquí. Cuidado, un momento. Aquí, Juan. Venga. Vamos aquí. Cuidado a ver si alguien se va a enfadar de Barcelona, que he dicho lo de la Sagrada Familia, qué broma, ¿eh?
Pero, hombre, oye, dice, dice, ahora fuera, aquí quitando la broma, que yo esto, me voy a la cama que mañana tengo quimio. Pues Mayra, te mando un beso enorme, ¿eh? Guapa mía. Igualmente, mucho, Mayra. Mucho ánimo y mucho cariño, ¿eh? Que vaya muy bien, que vaya muy bien y que todo, todo se dé bien. Y oye, mira, un beso muy fuerte. Un beso enorme, Mayra. Vale, vamos aquí a ver. Vale, aquí. Vale. Vale, espérate. Es que hay bastantes, ¿eh? ¿Pero dónde ves esas preguntas? Lo tengo yo solo para miembros. Ah, vale, vale. Por ejemplo, ahora que tú estás llevando, bueno, con Antonio Abel, el tema de los miembros, en comunidad, Juan, puedes poner, por ejemplo, alguna fotillo y pones arriba, ver todos o pones solo ver miembros y solo ver los miembros. Entonces yo lo he hecho para que solo los miembros te puedan preguntar. Vale, vale, vale. Es como para que tengan un poco, ¿sabes? De esto, ¿sabes? Vale, vamos, aquí, a ver qué vas a preguntar. A ver, vale. Dice Pilar Ruiz. No, esto está muy feo. Pilar, ¿sabes quién es, no? Sí. Dice Caris, pregúntale, me da cosa, si alguna vez aceptaría una cita, aunque solo sea para tomar un café. Joder, Pilar, tía. Hombre, claro que sí. Sí. ¿Pero bocadillo de calamares antes o después? Con Pilar. Bocadillo de calamares después. Ah, vale. Vale, pues sí. Pues ya está. Claro. Pilar, sí. Dice, vale, está buena. Dice Fátima. Juan, después del directo que hiciste con Antonio David sobre el acoso de las tóxicas, ¿han parado? ¿Ha aflojado el ritmo? Pues mira, es que no sabría decirte, porque es que no lo veo. A ver, sí que, te mentiría si te dijese que no me han parado pantallazos. Yo sé que siguen y van a seguir. Lo que pasa es que, bueno, pues ya no me lo tomo como me lo podría tomar antes y ya está. Y, bueno, pues pararán, porque ya te digo yo que tengo a dos ya y, vamos, ya sé perfectamente quiénes son. ¿Sí? Sí. Que te dije, ya digo yo una cosa, que yo no me tiro faroles, que cuando digo yo que le voy a quitar la careta, se las quito. No, ya lo sé. Sí, no. Por eso te digo que no sigáis, porque al final ya verás tú lo que se va a liar. A ver, bueno. Sí. Vale, mira, está bonita. Mi Cinexin, que seguro que la conoces, que es una crack. Sí. Que tiene el blog. Que, por cierto, enhorabuena, que he visto hoy que le ha hecho una entrevista a un actor que yo no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y bueno, pues a ver si todo el mundo aquí le da like a su todo el mundo. Porque la verdad es que ella sí que hace contenido de calidad, ¿eh? O sea que ya me estuve metiendo en su página web. Y me gustó mucho, sobre todo que es contenido cultural y todo eso, que yo creo que hace falta un poquito de cultura también. A mí me entrevistó para su página. Sí, pues ya está. O sea, al final, ¿ves? Dice, si Cinexin te dice que te quiere entrevistar, es que eres algo más que un youtuber de estos. O sea, yo soy algo más, pero porque me lo ha dicho Cinexin, ¿eh? No porque lo diga yo. Bueno, sí. No, pero dice mi Cinexin, te pregunta, que si después de todo el acoso salvaje que ha recibido, que si ha llegado a pensar en abandonar o arrepentirte de haber apoyado a Antonio David. No, yo no me puedo arrepentir de eso, porque al final, como dicen por ahí, no me arrepiento de lo que he hecho, sino de lo que he dejado de hacer. Entonces, ¿cómo me voy a arrepentir? Si al final esto es un cúmulo de circunstancias. Si no hubiese hecho eso, ahora mismo estaría aquí, pues igual no. Entonces yo no me puedo arrepentir. Me puedo arrepentir de cosas que le he dejado de hacer, pero de lo que he hecho, pues quiero entender que no, vamos. Pero porque al final, todo esto del acoso y la exposición, al final yo me quedo con lo bueno, que es, pues eso, la cantidad de gente que te apoya y te quiere y ya está. No. Vale, bueno, voy a seguir. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay preguntillas que no voy a hacer porque no. O sea, porque al final te preguntan cosas... Es que, a ver, hay muchas preguntas que Juan cuente lo que ha pasado entre Olga y Rocío Flores. Pero es que, aunque lo supiera, no lo va a contar. Es que son preguntas que, tío, por favor, tío. ¿Sabes? Y seguramente ni lo sabe, pero bueno. O sí, pero es que eso, por favor, tío. Es que yo mira, es que ni se me ocurriría preguntarle. Oye, Juan, ¿me puedes decir lo que ha pasado entre, sabes? Que me parece una locura, tío. Pero bueno. No, es que a mí ya, tío, a ver, te puedo contestar. Es que yo es un antemán el que... Claro. A ver, yo siempre... Mira, yo soy una persona bastante discreta, en eso me parezco mucho a ti. Y no voy a preguntar nada que pueda incomodar a otra gente. Primero, porque me arriesgo a que me manden a tomar por saco. Exacto.
Entonces, todo lo que tenga que ver con el canal, claro, claro que lo pregunto, porque al final para mí lo más importante es el trabajo. Lo que se salga de todo eso es que me da igual. O sea, no, es que no quiero saber nada, porque es que no veo que eso me aporte a mí algo, ¿no? Sí que es cierto, igual, por ejemplo, al final hay una amistad en la que, bueno, que lógicamente pues compartes cosas, claro, pero lógicamente pues eso forma parte de la intimidad, pero que de estas cosas de que si Rocío, que si Olga, eres cuánto, es que me da exactamente igual. No, claro. Sí, sí, totalmente. Estoy contigo. Pero ya te digo, pero es que porque no le veo en el sentido práctico a lo que es mi trabajo, ¿no? No me aporta nada. Ya, total. Sí, total. Yo entiendo, por ejemplo, al mundo del salseo y todo eso que pueda interesar, pero es que si me dijese, por ejemplo, qué podemos hacer para llegar al millón de suscriptores, pues ahí sí que te podría decir más o menos lo que podríamos hacer, pero de lo que es la vida personal y todo eso, ni idea. Ya. Sí, total, estoy contigo. Estoy contigo porque yo, por ejemplo, con Albert Dumérez también estuve 7 horas hablando, hablemos cosas personales que van a quedar siempre para mí y él. Ya está. Y a lo mejor toda la polémica que hubo, pues te pongo un ejemplo, a lo mejor toda la polémica que hubo con el tema del abogado de Ortega Cano y tal, que hubo un revuelo, a lo mejor yo sabía mucha información que yo podía haber hecho un vídeo y me la he guardado para mí, ¿sabes? Claro. Porque al final es una cosa que es lo que tú dices, estás comiendo y son cosas naturales entre dos amigos, ¿sabes? Y a lo mejor tú has estado comiendo la lenteja y te ha dicho, hostia, pues claro. Rocío está así con Olga, pero eso son cosas que quedan allí, coño, joder, me cago en Dios, ¿sabes? Claro. Sí. Total. Y bueno, lógicamente cuando igual él se le ve a él más o menos apagado, pues yo le pregunto y viceversa, ¿eh? Y él también a mí. ¿Qué te pasa, Juan, hoy? No sé cuánto. Y yo, pues mira, que estoy hasta los cojones de las mazapanas. Pues entonces pues ya está. Pero nada, da igual. No. Oye, Juan, ¿tú qué has estado con Antonio David estos 2 últimos años? O sea, ¿tú has estado con él en el momento más crítico? Y ahora que está como resurgiendo, ¿no? O sea, podríamos decir que... Pero tú, o sea, lo que proyecta en la cámara que se ve más feliz y mejor físicamente, o sea, tú lo has notado que te cagas en primera persona todo esto, ¿eh? Sí. A ver, lógicamente yo cuando le conocí fue hace un año y un par de meses, o sea, que era en pleno... Aquí hay muchas preguntas, Juan, perdona, hay muchas preguntas diciendo que cómo lo conociste, que cómo conectaste con él, del buen rollo ese que tenéis, que parece como que lleváis toda la vida siendo amigos. No. A ver, yo siempre digo que, bueno, que nosotros al final tenemos amigos en común, que en el momento en el que a él se le elimina de todo lo que es el panorama audiovisual y televisivo, y teniendo en cuenta que se le había montado el Cristo que se le montó, pues lógicamente la gente solo tenía acceso a una versión, que se lo podían o no se lo podían creer. Entonces cogí y dije, joder, es que lo que hay que hacer es darle voz a este hombre, que le han silenciado sin darle por lo menos la oportunidad de contar su versión. Claro. Y entonces fue cuando se crea la idea del canal. Entonces... yo he estado muy vinculado siempre a lo que es la estrategia de marketing, de dirección de empresas y todo esto, y luego, lógicamente, la tecnología y las redes sociales. Entonces me dijeron, oye, ¿tú estarías dispuesto a entrar en este proyecto de montarle un canal a Antonio David? Y dije, pues sí, lógicamente. Primero, por un principio de humanidad, porque yo cuando le vi estaba hecho una mierda, y teniendo en cuenta que tenemos amigos en común, pues lógicamente yo no podía darle la espalda a un amigo. Pero Juan, una pregunta así ya guapa. Y el primer día que lo conoces, estaba reventado, ¿no? O sea, psicológicamente estaba destrozado, hecho polvo, ¿no? Emocionalmente. A ver, estaba un poquito... A ver, vosotros tenéis que tener en cuenta que a mí me presentan con él, con decir, mira, este es Juan, este es David, tal como hablas conmigo, habla con él. Porque aquí hay confianza plena. Claro. Vale. Eso, y por mucho que sea confianza, estás un poquito receloso, ¿no? O que decía, a ver, muy bien, me han dicho que este tío es de plena confianza, pero cuidadito, ¿no? Claro. Pero yo, como siempre voy con la verdad por delante, le cogí y dije, mira, hay este proyecto. Si no tiramos para adelante, ni tú me interesas a mí, ni yo te intereso a ti. Así que, principio, confianza, y segundo, vamos a tirar para adelante. Y lógicamente, claro, yo creo que él... cuando ve a una persona que te dice las cosas así de claras,
coge y dice, coño, a ver, este no es un adulador y no es una persona que coja y digo, no, es que claro, siente Antonio David que le interesa hacerse fotos conmigo y no sé cuánto. Yo no creo que hasta hace poco, que ha sido ya cuando esto, nadie me habrá visto en una foto con él. Ya. Ni que yo me haya puesto con él en las redes sociales, ni que me haya hecho fotos de Instagram, ni nada, hasta hace, lógicamente, poquito que yo tenía un poquito más de visibilidad en el canal. Pero hasta entonces, yo me he mantenido ahí a la sombra. Si hubiese querido, pues, lógicamente, me habría expuesto más, pero lógicamente no estaría siendo fiel a mis principios. Que al final lo que iba a hacer yo era hacer un trabajo. Ya, no ya. Hacerme amigo de Antonio David, ¿eh? Ya. Pero, escúchame, Juan, pero eso es bonito lo que acaba de decir, porque al final de un trabajo, o sea, te lo digo de verdad, ya fuera, no por hacerte la pelota, pero se ve que tenéis química, tío. Sí, sí, para ver una cosa. Habéis conectado bien, tío. O sea, yo lo veo. Sí, o sea, veo guay, que no es un simple trabajo, que al final se ha convertido en un, no sé si va a decir amigo, pero sí que un conocido bien, ¿no? Sí, a ver, vamos, yo lo que he hecho ha sido demostrarle tal como soy y él lo ha captado y entonces ha dicho, este tío tiene confianza plena. Porque claro. Es que tú ten en cuenta la cantidad de puñaladas que le han tenido que meter a este hombre, ¿eh?, en toda su vida. Estoy contigo ahí. Que vino de un entorno hostil. Total. Y sí, bueno, sí, pues sí, entonces, claro, el que te venga un pavo diciendo que yo soy el que te va a montar todo esto y coge y dice, bueno, sí, vale, pero que me voy a tener que poner delante de una cámara a decir cosas que igual no me gusta que se escuchase. Yo digo una cosa, si yo alguna vez, por lo que fuera, si yo alguna vez tú en Twitter, de aquí un año o 20 años, explotaras o algo, porque a lo mejor se ha distanciado Antonio David de ti o se ha enfriado la relación, haría un vídeo cagándome en Antonio David destrozándolo. ¿Sabes por qué? Porque creo que tú, aparte de la marea azul, creo que eres una de las personas que ha dicho, te voy a ayudar aún siendo la persona, con perdón de la palabra, más tóxica o más apestosa de España actualmente. En ese momento, que ahora se está dando la vuelta a la tortilla. Y tú dijiste, porque tú podías haber dicho que yo me voy a juntar con este, por culo que esto está mal visto en la sociedad. Y tú estuviste ahí. Entonces yo creo que eso Antonio David lo tiene que valorar, siempre lo tiene que valorar, ¿eh? Bueno, de hecho, ha habido gente que me dijo, no te metas ahí. Y otros que me dijeron, métete ahí. Y claro, yo al final me metí, pues por principio, primero porque no me creía la historia esta. Ya. Y segundo también por una cuestión de decir, oye, si no te crees la historia y ves que a este hombre le están haciendo todo lo que le están haciendo, pues qué menos que por lo menos intentarlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues aunque se dé la vuelta a la tortilla, que se va a dar, porque al final todo cae por su propio peso, pues por lo menos tendré la satisfacción de haber ayudado a una persona que en un momento dado lo necesitaba. Al igual que me hubiese gustado que me lo hiciesen a mí, ¿eh? Claro, claro. Sí. Pues ya está. Entonces, No. Al final te lo digo en serio. O sea, es que de verdad, yo siempre digo que la marea azul y tú, y te digo, y a Marta también la pongo, cuidado, que Marta, cuidado, que está trabajando en la tele, pum, pum, y se enamora de una persona que era la persona más odiada de España. Y encima en la cadena esa. Y la tía luchando por su amor. O sea, que también... Cuidado, que se ha jugado su puesto de trabajo, Cuidado, sí. Bueno, que muy bien, que cada uno con lo suyo y todo esto. El otro día, que junto con Amparo, no sé con quién lo decía, ojo, es que igual yo soy más marea de otros que van diciendo que hay por ahí que son marea, Claro. Porque yo no voy aquí de abanderada de nada y yo he dicho yo que yo no pertenezco a ninguna marea, no sé cuánto, pero que los principios de la marea azul están muy alineados con mi educación y con mi forma de ser. Yo siempre, pues, sí. Dicen es que yo soy marea azul, le estoy en contra del acoso, pero te dejas acosar. Entonces, para mí eso no es ser marea. Para mí eso es ser un hipócrita. Claro. No, y te digo una cosa. Y el tema este de Antonio David, cuando has dicho las puñaladas que le han podido dar, ¿no? Luego, por ejemplo, hay una persona que es como si fuera el... O se hace, se autoproclama el líder de la marea azul, ¿vale? Y a la que ha podido, le ha pegado unas puñaladas traperas. O sea... Que lo que te digo es que yo entiendo que Antonio David viene también, entra a YouTube y dice, hostia, hay gente buena aquí. Y de repente, como el que tiene más visitas y el líder, le pega una puñalada. Pues si es que yo a veces pienso, pero si es que es normal que Antonio David al final, si no se quiere juntar con nadie, porque si es que es normal, si es que está hasta los cojones de que lo decepcione, ¿y es verdad? Bueno, a ver, hay gente que esto de YouTube lo ve como un negocio.
Claro. Y si tú ves que eso te va a aportar más al negocio, pues te juntas. Y en el momento que te deja de aportar al negocio, pues lo repudias. Pero ¿sabes lo triste? Que me estoy dando cuenta yo, y hablo por mí, porque yo, aunque no haga vídeos, no soy gilipollas, me doy cuenta que ahora hay como una corriente de apoyar ese hashtag de AD maltratador, porque da visitas. Y es triste que ahora dices, no, es que ahora lo que da dinero es como que Antoniavit es el malo. Pues voy a tirar una temporadica para ganar a la que viene las Navidades un poquito de dinero. Es que es triste eso, tío. Es triste, tío. Claro, claro. Triste. Pues con todo eso, a mí me han puesto a parir. Porque he cogido y dicho, oye, mira, ¿por qué para uno dice que hay que silenciarlo y para otro hay que fomentarlo? No, o sea, si lo que quieres callar, callado para todos. Porque al final, bueno, pues hay gente que igual en esos mensajes de odio, que lo dije una vez, les gustaría decir lo que están leyendo por otros haters, pero no lo puede decir porque si no se desmonta el chiringuito. Claro. Entonces lo que hacen es, utilizan estos vídeos pues para decir lo que no puede decir. Claro. Ya está. Bueno, pues yo eso lo dije una vez y me pusieron a parir. No sé, a mí yo te digo una cosa. Yo te lo digo de verdad y me pongo en el saco. Que al final... los movimientos estos raros también, que ahora, estos últimos días del AD, el hashtag este asqueroso, que lo están promocionando otros canales, al final yo digo una cosa, que yo soy Antonio Abi, veo todo esto, digo, YouTube, esto es una mierda, igual que el puto Sálvame. Gente, lo digo, y me meto yo en el saco, cuidado, que yo no soy el mejor que nadie, pero bueno. Mira, fijaos hasta dónde va la maldad de la gente, que el otro día, bueno, hace un par de días me pasaron un pantallazo. Ha habido gente que se ha dedicado en modificar la Wikipedia de Antoniavit Flores para ponerle barbaridades. ¿O sí? Sí. Yo el otro día cogí y ponía, pues eso, Wikipedia, Antoniavit Flores, no sé qué, no sé cuánto, y ponía apodo, maltratador. Hostia. Y luego al final del texto ponían, que esto lógicamente lo había escrito una persona que está enferma. Una vez acabado el documental, hubo un movimiento que apoyaban un hashtag que se ponía AD, no sé qué, no sé cuánto. Cogí y dije yo, lo primero que hice yo es ponerme en contacto con Wikipedia. Y como no hay forma de ponerse en Wikipedia, me metí en el código CSS de la Wikipedia y lo borré todo, lógicamente, claro, porque hay que aguantar eso. Claro. Hostia, qué mal, ¿no? Qué feo. No me había dado cuenta y no sabía nada de esto. Sí, claro. Qué asco, tío, de gente, tío. No, es que hay gente que está enferma. Y eso es lo que es el pensamiento. Bueno, yo he grabado un vídeo hoy sobre el camping ese que ha sorteado Jorge Javier, iba a decir, Antonio David. Que el del camping le ha contestado, lo has visto, ¿no? La contestación que le ha pegado el del camping. Sí, muy bien contestado. Me he grabado un vídeo porque me ha hecho tanta risa que digo, voy a grabar un vídeo para mañana, ¿sabes? Porque me parece bravo por el camping ese, bravo. Bueno. No, la verdad es que hay gente que tiene que contestar así. Es que luego hay gente que está enferma que dice, no, es que yo no voy a ir nunca a tu camping porque estás aceptando. Y, pero, sí, al igual sí. Que, por ejemplo, Marta tiene que aceptar, Marta tiene que aguantar cosas que llaman a las marcas que las representan y decir, no, es que mientras que esta persona se ponga esa ropa, no te voy a volver a comprar. Y dice, pues váyase usted a tomar por culo. Escúchame, yo lo he dicho en el vídeo que tenía, en el vídeo que he grabado. Digo, a mí mañana me dicen, Pedro, ¿quieres colaborar con esta marca? Y yo y el día anterior ha colaborado Rocío Carrasco y a mí me da igual. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo voy a ir yo que a un restaurante que vaya a Rocío Carrasco? Buenas, que sepáis que no voy a ir a comer porque ha estado Fidel Albiac. ¿Estamos gilipollas o qué? Pero ya es de gente que está mal, te lo digo de verdad, Juan, gente que no está fina, te lo digo, Hombre, te lo digo en serio. Mira, un amigo mío me decía una vez que en el momento que tú tienes una discusión y tú eres el que te cabreas, en ese momento has perdido tú la guerra. Total. Pues sí. Y ya está. Entonces, es así. O sea, si tú, por ejemplo, te encuentras con una persona que te cae mal en un restaurante, lo mejor que hay que hacer es ir ahí a su mesa y decir, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Por fin te veo. Y ya está. Claro. Pero sí, ¿para, sí, qué sí, te sí, vas sí. A quedar, ¿para qué te vas a quedar tú jodido en el restaurante diciendo, mira ese cabrón, que no sé cuánto con lo que me hizo? Bueno, no, vas ahí y ya está. Y le saludas. Oye, mira, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien. Ya está. ¿Sigues vivo? Pues eso, pues te digo una cosa. Eso se lo podrías decir a mis exnovias de estas que te digo que no me saludan, que ahora tienen marido, tienen hijos y como les hice daño, les puso los cuernos así de jovencillo, no me miran.
A ver si se lo, bueno. A ver si este. A ver, hacerle caso a Juan, hombre. Venir a saludarme, que me da más rabia, coño, hombre. Qué bonito, joder, hombre. Claro, han pasado 10 años, 7 años, yo qué sé cuánto ha pasado ya, hombre. Coño. Sí, pero tú, por ejemplo, cuando ves esas, te genera sentimientos negativos, o sea, te quedas jodido. No, me genera risa, ¿sabes por qué? Porque, ya está. Pero claro. Porque yo estoy en una mesa. Y a lo mejor hemos sido del mismo grupo de amigos y ha venido esa persona a saludar a mis amigos. Madre de Dios. Pero, Cari, a ver, una cosa. ¿Pero tú qué te has cepillado a medio pueblo tuyo, coño? No, pero que me he portado un poco mal, tío. Coño. No, pero al final son cosillas que haces, pero de joven, ¿sabes? Ya. Yo soy, mira, yo, escúchame, Juan, yo ¿por qué te piensas que muchas veces defiendo a Antonio David y lo tapo? Ya. También he hecho mis cosillas, Juan. O sea que. Tú eras un obrero del amor. Sí. Sí, pero con educación. Bueno, coño, vale. Yo no era un retrasado de estos que se asomaba a hacer piropos ni cosas raras. Cuidado, ¿eh? No, digo un obrero del amor es que estabas aquí pico pala todo el día ahí echando miguitas, ¿no? A todo el mundo. Sí, bueno. Echaba el piste un poco, ¿sabes? Y luego claro. Y encima ibas aquí con la fotito esa y con tus mechas aquí del imán. ¿Te acuerdas del imán? Sí, hombre, claro, la historia interminable. Ya ves. Panda que no pensó en hacer la parodia del Antonio David y la Rocío en vez de la historia interminable, el juicio interminable. Esto está todo aquí, Juan, pensado. Estoy todo el día dándole vuelta al coco, ¿sabes? Bueno, a ver, Juan, ya no te voy a molestar mucho más, ¿eh? 5 minutitos más. No, molesta ninguna. Yo sé que yo estoy encantado de estar aquí. A ver, vamos aquí a leer más. Vale. A ver. Vale, aquí. A ver, aquí, espérate aquí. Ah, bueno, aquí preguntan también, gente pregunta por el tema de Marta, pero que ¿cómo te llevas con Marta? Pues se llevan de puta madre. Pues es que son muy. Bien. Yo he visto que hay un buen rollo entre vosotros. Pero vamos a llevarse mal con Marta es imposible, ¿eh? Claro. Eso ya digo yo. Sí, sí. Pero bueno, bien, porque, ¿no? ¿Eh? Que guay, ¿no? Sí. Marta es una chica. Estupenda. Yo siempre digo. Cosas malas, ¿eh? Porque ya digo yo. Yo lo he dicho. Como todos, sí, claro, cuando estamos insoportables, cuando no tenemos el día, estamos insoportables. Pero bueno, eso se puede aplicar a Marta. Yo quiero grabar un history, tío, en un restaurante de esos guapos que va Antonio David, y grabarte con mi móvil y decirte: ¿quién es este chico tan guapo? Y que tú me digas: ¿y tú quién es este chico tan guapo? ¿Dónde vamos a cenar? Y hacer un history ahí. Y que Antonio David y Marta nos vean en la mesa como diciendo, ¿qué hacen estos dos? ¿Sabes? En plan. Hacemos. No, pero te digo una cosa, Juan, te digo una cosa fuera de broma. Yo siempre digo que si Juan, que es un tío, se ve un tío con valores, listo y tal, y eres un tío avispado, tú has coincidido con Marta de comer, de jajaja, y tú la has psicoanalizado y tú siempre hablas muy bien de ella. Y yo creo que sí. Tú has visto cosas buenas de Marta, que a lo mejor la gente en internet no los ha visto o no la ha podido apreciar, que tú sí has podido. Y yo me fío mucho de la impresión que tiene Juan, porque no quería abrir un melón, pero cuando antes de que empezara la guerra esta de los youtubers, este tal, Juan desde hace tiempo ya caló al otro. Y siempre es que se lo caló desde el principio. Bueno, hombre, que esto no es difícil. Pero es que yo me acuerdo con Juan que a veces sabía perfectamente los pasos que iba a dar y no se ha equivocado ninguno. Por eso te digo que con Marta, o sea, si Juan da la cara y dice, hostia, que yo he conocido a Caris una, o a la gente que estáis aquí, yo me lo creo que puede ser Marta muy buena tía de puertas para adentro, de verdad. Sí, que sí. Ay, pero bueno, mira, y esto lo he dicho muchas veces, yo a Olga, el día que la conocí, mira, David estaba en Madrid y yo me tenía que ir a trabajar a Málaga, y como iba en coche, y como ya sabéis que el fondo de armario de David no entra una maletita de Star Trolley, sino que era un maletón que parecía que llevaba un muerto ahí, pues me cogió y me dijo, oye, mira, ¿me haces el favor de llevarme esta maleta a Málaga? Porque yo iba a Fuengirola a trabajar. Ah, vale. Y dije, sí, claro. Y entonces, bueno, pues fui ahí y me dijo, y le dije, bueno, ¿y dónde te dejo la maleta? Y me dice, bueno, pues déjalo en la tienda. Y bueno, voy ahí, claro, imagínate que me Olga estaba justo en la puerta de la tienda fumando un cigarro en ese momento. Y ve que se acerca un pavo con un maletón, dijo, verás tú aquí este, ¿qué me va a hacer? Y dije, mira, tú eres Olga. Y dije, sí, no sé cuánto. Ah, Juan. Y desde ese momento, te digo que fue estupenda conmigo, ¿eh? Y súper educada. Y no me faltó mucho tiempo
para ver que bueno, que era una señora. O sea, sí. Y ya está. Y luego siempre he dicho que conmigo, las dos veces que la he visto, que fue el día ese y luego el día de la concentración de la María Azul, conmigo siempre ha tenido un trato exquisito. Y ya está. Y me parece una señora con muy buena percha y bueno, y pues eso, una mujer, ¿no? Qué guay, tío. Qué guay. Si es que ahora estaba pensando en la concentración de Málaga cuando has nombrado, que digo, tiene huevos que si Antonio David nunca se viene al canal aquí a charlar, que está en todo su derecho, que Mocito Feliz haya conseguido estar con Antonio David a sola si no lo consiga yo. O sea, tiene cojones eso, y para mí eso es una puñalada del corazón que Mocito haya conseguido eso, pero bueno. Es que me he acordado de Mocito siguiendo a Antonio David ahora en la concentración. Oh. Bueno, el día de la concentración, el otro día, claro, a mí no me conocía nadie. Y claro, estaban aquí todos los youtubers que querían estar al lado de Antonio David, pegándome aquí, codazos en los riñones. Te digo una cosa. Si la concentración fuera mañana, tendrías problemas tú, para entrar ahí dentro. Te lo digo de verdad, ¿eh? No, es que directamente no voy. No, o sea, no es que sea Brad Pitt ni yo tampoco, pero te digo yo que tendrías problemas ahora mismo, ¿eh? Te lo digo de verdad, sí, Juan. Sí, sí, te sí, te claro, pararían para fotos y todo, seguro, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo no sé, pero bueno, ya te digo yo, sí, a ver, sí, iría encantado porque ya digo que hay gente de la Marea Azul que son excepcionales y recibo mucho cariño y todo eso, y lógicamente como una vez. Lo que pasa es que, bueno, pues igual sí que tienes razón, que no iría tan desapercibido como fui la otra vez. No. Claro. De hecho, yo creo que te puse cara esa noche, yo creo. Sí, pues no, yo sé, pero, que... Pero porque tú subiste una foto con Antonio David esa noche después de la concentración, ¿a que sí? Después como, sí, por la noche. Los dos ahí sí. Como en... ¿A que sí? Sí, por la noche. Sí, por la noche. Sí. Y entonces dije, vale, este Juan, tal, no sé qué. Porque sí. Escúchame, Juan, es que me da cosa porque si lo enseño, no sé si se ve tu teléfono. Pero es que yo te tengo apuntado desde el primer día como representante Antonio David Flores. O sea, para que no te engaño, ¿eh? O sea, es que tengo aquí el pantallazo y desde ahí no lo he cambiado nunca. Y muchas veces me equivoco porque a lo mejor me llamas tú, a lo mejor estoy trabajando, lo que sea, o estoy comprando cuando me ha hablado y me pone, y a lo mejor me dice Rubén, ¿quién es? Digo, el representante. Y luego pienso, pues si no es representante, sé que le ayuda con el canal, pero se quedó ahí, ¿sabes? Como, ¿sabes? Y ya se ha quedado ahí. Siempre me sale como primero representante y luego digo, pero si no, si Juan no es representante, ¿sabes? Sí, no sé por qué. Pero bueno, claro, cuando tú contactaste con Enrique para hablar conmigo, claro, Enrique sí. También. Enrique, tú sabes que Enrique, la fantasía del Enrique, claro, si tú, o sea, Enrique, tú piensas que para Enrique Antonio David es como si fuera Mick Jagger. Entonces, claro, hostia, que Juan, el que maneja todo... Quiere hablar contigo, Caris, le doy mi teléfono, tío, no sé qué. Y yo, claro, y cuando me llamaste, digo, ¡hola! Digo, representante, seguro que. Y ya la ponte, ¿sabes lo que tengo? Y se ha quedado así, ¿sabes? Se te cayó el mito, toma por culo. Sí, no, bueno, luego ya me di cuenta de que eras como el CEO. Yo siempre digo que eres el CEO, ¿eh? Yo siempre digo que eres el CEO con C, ¿eh? Porque en verdad es el guapo de los dos, ¿sabes? No, bueno. Ahí está. Oye, venga, va, un par de preguntillas más, ya está. Venga, va, la gente se te duerme. Sí, la gente, no, la gente sí que va, si somos 1.500, y yo lo que quiero es que se quede esto en 500 personas a irnos, pero cada vez somos más, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? Joder. Es que las que son delicadas no comento. A ver, me gusta saber. Vale, espérate. Eso, ¿cómo le gusta a esta gente salseo, loco, Juan? Sí, bueno. Joder. Lo malo es que yo no puedo sacarles de la incógnita, porque es que a mí el salseo, ya digo yo, a mí me gusta echarle salsita. Ya. No, porque preguntan, ¿queréis jaleo? Yo no quiero jaleo. ¿Sabes? Pero si les hemos dado cuarto y mitad de jaleo esta noche. Sí, pero... Pero no. Dice, aquí me preguntan una chica, tú no eres gallego, Juan, ¿no? No. Claro, tú eres madre. Claro, es que me dice aquí una chica, Cristina Huesca. Dice, pregúntale si sabe si Abel Caballero pondrá el burrito sabanero en el encendido de las luces de Vigo en Navidad. Pues no tengo ni idea. ¿Pero eso es coña o es verdad? No, es que yo sé que Rubén, que es gallego, dice que en Vigo son las mejores luces de Navidad.
Y digo, bueno, yo, a ver si esta tía me ha preguntado porque tú te vas de vacaciones a Vigo o algo. Digo, ¿a qué viene esta pregunta? No. A ver, para mí Galicia, tengo grandes amigos en Galicia. De hecho, mi mejor amigo de gallego de La Coruña. Y no sé, luego me pregunta, pregúntale si Fortunato participará en el Belén viviente. Yo creo que hablando de Fortunato, claro. Estos son cosas del Space que se están riendo de nosotros, loco. Que hoy he leído en un artículo que Jorge Javier se acaba de comprar su segunda mansión en la Florida. Ah, sí, sí lo he leído, sí. Y... Oye, el 75, fíjate. Bienvenida, ¿eh? Gracias, Mimi. Vale. Hostia, estaba flipando. Sí, y la Ana María Aldonso ha comprado un chalet también de 250.000 euros. Está bien, ¿eh? Agua en la leche, pero es que... No es esta gente, te lo digo, esta gente flipa, loco. Yo este faranduleo me gusta, tío. A mí me gusta también, Juan. Yo me podría acostumbrar una temporadica, sí, ¿eh? Juan, ¿no? No, yo no. Una temporada, Juan. Y menos mal que yo he nacido en el mundo analógico, ¿eh? Sí. Porque si ahora mismo rondasen por aquí fotos mías de hace años, pues ahora mismo estaba en la mismísima miseria, ¿eh? Sí, ¿no, Juan? ¿Eh? ¿Sí? Coño, ¿tú no te has hecho fotos del culo cuando de hace años? Bueno, sí, pero en el pene no. Pero yo no estoy. Bueno, en el pene yo tampoco, pero yo me acuerdo que me salió hacía culadas de estas y. Claro, eso sí. Lo que pasa es que, claro, hace mucho tiempo sacar una foto era un riesgo, porque claro, tenías un carrete de 24 fotos y no había marcha atrás. Ya. ¿Sabes lo que le pasa? Bueno, no te iba a contar una anécdota, pero no la voy a contar. Sí, ahora cuéntala. Porque mi padre es un cabrón y siempre me dice, no, sí, a veces no veo los directos, pero los ve entero. A mi padre le pasa una anécdota muy graciosa, que siempre me la cuenta de broma y me dice, de jovencito y tal, con lo que tú dices, con los carretes estos de las fotos, un primo de su amigo le dijo, hostia, ¿me podéis ir a revelar estas fotos, tal, no sé qué? Que no puedo, que estoy trabajando, algo así. Entonces mi padre fue con su amigo, ¿vale? Que no voy a decir nombres, y fueron a revelarlas, y dice, hostia, dice, yo notaba ahí las mujeres que nos miraban y tal, ¿sabes? Y era que el tío, ¿sabes? Había hecho una sesión de fotos ahí comiendo rabos y dándose por culo con la peña, y no quería revelar las fotos, y mandó a mi padre y a su primo, y mi padre, guau, cuando vieron las fotos, ¡buah, madre! Dijeron, y siempre que pasamos por la aún está abierta, ¿eh? Y dice, mira, aquí fue donde me pasó esta anécdota. Y dice, me cago en Dios la que me lió el cabrón este, ¿sabes? Joder, bueno, tío. Pues mira, yo te voy a contar otra anécdota también que igual viene a cuento esto. Yo, a pesar de ser de Madrid, durante mucho tiempo viví en un colegio mayor, porque, bueno, por circunstancias de mi padre que se fue a vivir, bueno, se destinaron al extranjero, sí, y se fue a vivir fuera. Entonces yo la carrera la hice en un colegio mayor, ¿no? Aquí en Madrid. Y claro, en el colegio mayor este lo que hacíamos era teníamos nuestra habitación cada uno, pero compartíamos baño, ¿no? Entonces, claro, mi compañero de baño, o sea, de no habitación sino baño, porque las habitaciones se comunicaban por el baño, ¿no? Entonces, un momento dado, este tenía una novia y vinieron los padres de su novia, o sea, su novia y los padres de la novia a visitarle al colegio mayor. Ya este dentro la paranoia de que le iban a registrar el armario los padres, y dentro del armario tenía una caja de preservativos. Entonces cogió y me dijo, guárdamelos tú. Y dije, bueno, y yo, pues te los guardo yo. Y entonces cogí y lo metí en una americana que tenía de las fiestas de del colegio mayor, lo metimos ahí. Bueno, total, que ahí se quedó la caja de preservativos. Y coincidió que eran las navidades, entonces, claro, los que éramos de colegio mayor, lo que hacíamos era toda la ropa que nos teníamos que limpiar, pues la llevamos a nuestra casa. Y yo me llevé la americana esta con la caja de preservativos. Entonces, claro, cuando yo me voy con mi madre a la tintorería a dejar la americana, pues lógicamente la tintorería te revisa los bolsillos para que no haya nadie. Entonces me coge mi madre la caja de preservativos esos, que encima era una caja de 24 y solo quedaban 3. Buah, pensaba que eras ahí. Y entonces dile a tu madre que eso no es tuyo. Claro. Porque es que realmente no era mío. Y te digo, no, es que es de un amigo, no sé cuánto. Y dijo, mira, sí. Y yo soy gilipollas, que en ese momento
no, realmente estaba diciendo la verdad, pero bueno, díselo a tu madre. Ya con, me flipo. Con 18, 19 años. Buah, buah, buah. Sí, pero bueno, el recuerdo que tiene tu madre de que eras un playboy, tío, eso bonito también. No, no, a ver, yo era muy vergonzoso. Y aparte, una cosa que es que yo me pasaba prácticamente siempre. Lo que tú quieras, Juan, pero para tu madre faltaban 22 condones en esa caja. Sí, pero que no fueron utilizados por mí. Ya, pero bueno, pero explícaselo a tu madre, como tú dices, claro. Claro, y encima voy yo aquí a mi madre con una caja de 24 que solo quedaban dos, o no, quedaban tres. Y encima voy, que es el primer año de carrera que suspendí hasta el recreo, pues imagínate, dijo, este estudiar no habrá estudiado mucho, pero lo otro se ha inflado y ni una cosa ni otra. Hostia, qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Pero fíjate, pero antiguamente qué inocente era la gente, tío. Buah. Éramos muy, es verdad, ¿no? Y más tu época, tío, es verdad. Sí, 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 sí. Ya os contaré un día la época de las novatadas de los colegios mayores, que difiere mucho de lo que se está contando, pero bueno, hay de todo. O sea, ya sabéis que esto de las novatadas también se está saliendo de madre, porque yo no he vivido en absoluto lo que se está diciendo. Sí que había cosas, pero no todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación, ¿eh? Sí, 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 lo están pintando todo. Bueno, no sé si viste el anuncio este que ha hecho la Irene Montero, flipa, ¿eh? Sí, claro, a mí eso me parece muy mal. Pero bueno, os voy a una anécdota. Fijaros, claro, esto nosotros, por ejemplo, había un mes de novatadas y después, transcurrido este mes, te hacían el examen del novato, ¿no? Y sí. Para ir al examen de novato tenías que llevar una serie de pruebas, que unas eran colectivas y otras eran individuales. Bueno, pues teníamos una prueba que era individual que tenías, se llamaban el caraculo, ¿no? ¿Y qué tenías que hacer? Y el caraculo consistía en que tú, en un fotomatón, ya sabéis que los fotomatones te hacían cuatro disparos, ¿no? Uh-huh. Vale, pues en un fotomatón tenías que, en la primera foto tenía que aparecer tu cara. Uh-huh. En la foto tenía que aparecer la cara de una chica. En la tercera foto tenía que aparecer tu culo. Y en la cuarta foto tenía que aparecer la cara de la chica tuya y la de un perro. ¡Hostia! Imagínate eso en cuatro disparos. O sea, tenía que estar preparado aquí, saliendo yo, y con los pantalones medio bajados para hacerme la foto del culo, y luego que entrase la chica con un perro, hacernos los tres la foto. ¡Buah, chaval! Vaya cosa mala que os hacíais, ¿no? Claro, claro, sí. Pues bueno, pues era a ver, pues al final no te lo pasabas bien, pero bueno. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, tuvimos que hacer... aquí en la estatua del caballo espartero tuvimos que ir a hacerle un molde a los cojones del caballo espartero. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Que era que le dejamos los huevos blancos como la patena, ¿eh? Vamos. aquel entonces también tuvimos que hacernos tuvimos que hacernos socios tenemos que hacernos donantes de esperma. O sea, ¿sí? Wow, sí, sí, wow, sí, sí, wow. Sí. Pero bueno, ibas ahí y pues te lo tomabas al final como un juego. Y lógicamente había otras cosas que, bueno, que tampoco se hacían, vamos. Nosotros teníamos una cosa llamada el bono ducha, que nos teníamos que duchar, pues... Pero a ver, eran cosas que no te vejaban. O sea, no claro, te cogían... Claro, claro, claro. No sé, haz barbaridades, eso no nos dejaron nunca. Claro. Pero bueno, o sea, fueron las novatadas que, bueno, era un mes y te lo pasabas bien y había gente, pues, bueno, pues de todo un poco. Ya, tú te podías negar, lógicamente, hacer. No te pegaban, no te insultaban, no te hacían nada. Vamos, era más. Que a mí me viene un veterano y me quiere pegar un guantazo y es que la que le meto lo mando a, claro, a donde sea. Pero está guay porque al final tiene. Que al final tienes los recuerdos bonitos de esa época también. No tienes trauma ni pollas raras. Sí, sí, sí. No. Bueno, y una vez a un novato le metieron en un cine con 24 despertadores dentro de la mochila, ¿eh? Programado para que todos sonasen a mitad de la película. Buah, chaval. Buah. Pero son cosas graciosas, pero sin hacer maldad, claro, sí, 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 sí. Ya, bueno, pues eso lo cogía y le decía, bueno, pues usted, trataban de usted, decía, bueno, pues usted vaya a seguir al cine, le invitamos al cine, lógicamente, le compramos un cubeto de palomitas, pero váyase con esta mochila. Y claro, iba pues flanqueado por dos veteranos que, claro, le da la cuestión de echarse una risa, claro. Buah, qué maravilla, por favor.
Qué pena que no hubiera Instagram, ¿eh? Si no, grabando todas esas bromas, ¿eh? Claro, era más sano también, sí. Sí, era más sano. No quedaban registros, ¿no? Claro, ahí está, sí. O sea, qué guay, tío. Oye, pues qué guay, tío, Juan, para llegar al final del directo. Llevamos tres horas, ¿eh? Ya. Madre Dios. Bueno, pues nada, pues espero no haber aburrido a la gente. Por lo menos a la gente le encanta, Juan, tío. Ahora en diciembre te vuelves a venir, antes de acabar el año, ¿no? La noche de esta. Bueno, ya sabéis que para mí estar por aquí la siempre gente, es la gente placer. Le encanta. Mira, joder, si somos 1.450 personas todavía, tío. ¿Qué pasa aquí, tío? A la una y cuarto, ¿eh? Está el Javi ya haciendo directo, liándola y peleándose con todo el mundo, loco. ¿Qué hacéis aquí, tío? Por favor. A ver, qué cojones, tío. Hostia, que pero, estamos hablando de cosas de novatos, tío, de novatadas. Que la gente, que la gente no quiere ver cómo se pelea. Ya no quiere. Ahora la gente quiere novatadas. Novatadas. Escúchame una cosa. Y le voy a mandar un mensaje a Antonio David. A ver. Mándaselo. Lo voy a mandar. No, aquí no, ahora no, tío. Ah, vale, ya, coño. ¿Estará despierto ahora? Pues me imagino que sí, porque esté de trasnochar, ¿eh? ¿Se lo mando en directo? Claro. Cierro, o sea, se lo mando ahora mismo para que quede constancia, como que si hago el ridículo yo, la hacemos 1.300 personas más, ¿sabes? Claro. A ver, tú que lo conoces más, ¿cómo le entrarías? ¿Eh? Redáctamelo tú, échame un cable, Juan. ¿Que te echa un cable? Claro, para escribirle. Coño, pues yo le coge y dice, oye, hola David, ¿qué tal estás? Yo qué sé. Dile, oye, mira, a ver si un día te puedes subir aquí a mi directo y te trae la camisa de perro salchicha y el neurón. No sé, qué tonto. No, mira, le digo, hola David, ¿qué tal estás? ¿David o Antonio David? David, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí, David, ya. David, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Te quería comentar una cosita. Estoy haciendo un podcast. Este no va a saber lo que es podcast, pero bueno. Semanalmente. Y me gustaría. Estaría encantado. Estaría encantado. Sí. Que te pasaras por el canal a charlar de risas, ¿no? Sí, de risas. Sí. Ha pasado un buen rato. Y buen rollo. Claro. Ya está. Si te apetece. ¿Cómo que si te apetece? No dejes las preguntas abiertas. Ah, vale, no iba a decir, si te apetece, habla con el brazo ejecutor Juan. Y que de, a ver si te da permiso, ¿sabes? No. Tú no dejes las preguntas abiertas. Vale, pues de risas y de buen rollo. Claro, no. Espero no molestar. Eso no lo digas, hombre. Tú coges y le dices, mira, qué mejor forma de acabar el año, sí. Que compartirlo con gente buena y gente no sé cuánto. Así que estaría encantado de tenerte aquí en mi próximo podcast. Ya toma por culo. Qué mejor manera de acabar el año. Acabar el año compartiendo el podcast de risas con buena gente. Ya sabes que aquí en mi canal siempre es bien recibido y la gente te aprecia mucho. Ya sabes que en mi canal eres bien recibido. Espérate, es que quiero hacerlo sin faltas, tío. Fíjate tú si estoy nervioso, ¿eh? Recibido y la gente te quiere mucho. Ya está. Un abrazo, un saludo cordial. No, que deje de saludos cordiales. Un abrazo, tronco. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Te quiero. Te quiero, no te cu. Eso se lleva mucha hora, el te cu. Ya lo he enviado, ¿eh? Muy bien. Buah, chaval. Yo no molesto nunca a nadie, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Alice, hay que tirarse a la piscina, hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora fuera de broma, Juan, ¿eh? Ya para ir cerrando el directo. Sí, porque tú sabes perfectamente cómo yo oriento todo esto. Si tú sabes perfectamente, Juan, que tú tienes relación... Que yo lo quiero traer para hablar de risa. Tú lo sabes, Juan. Claro, que yo no, claro. yo jamás
Yo jamás le haría una encerrona de tirarle por algo delicado ni cosas. Yo, ¿sabes? No, me entiendes, tú lo sabes, Juan. Que no, coño, y había una cosa que si no también. Y te digo una cosa, y el que me conoce, mira, y el que me conoce, si viene Antonio Abiti y pone en el chat, pregúntale por Rocito, es que eres gilipollas. Así de claro. Si alguien hace esa pregunta, es que eres tonto. Porque es verdad, claro. porque queremos risa, buen rollo, y él, si tiene que contestar algo, ya tiene su canal para contestar. Claro, claro. Claro. Sí. Tú. Pero bueno, ya comentaremos y ya, bueno, a mí me encantaría que estuviese aquí contigo. Sí. Más que nada porque eres una de las personas que te lo mereces, ¿eh? Sí, bueno, a ver, tampoco, yo qué sé, todos mis compañeros, pero que yo sí que me gustaría enfocarlo, pues cosas pues que ya sabes tú, Juan, que crónicas, su pasado, tal, de risa, de buen, ¿me entiendes? Ya está, ¿sabes? Sí. Sí, no, ya está. Y no, oye, mira... Y si no viene él, pues lo intentamos con Tom Cruise. Imagínate que me diga Tom Cruise que no y este que sí y este que no. Joder, este, bueno, aquí tenemos. Mira, te digo una cosa. Dice, menos mal que WhatsApp no tiene límite. Alicia, guapa. Mira, te digo una cosa. Que no vea esto la Antonia David. Me dice a mí Tom Cruise que sí y tú que no. Y te meto el semen de pulpo, vamos. Y te vamos, hasta por la oreja te meto el semen de pulpo ese. Ya te lo digo yo. ¿Sabes? Bueno, es que lo hago hasta yo, ¿eh? Ya ves. Claro, ya te lo digo yo que sí. Sí, ya te lo digo yo que sí. Que a mí, bueno, una cosa. A mí te viene aquí el Tom Cruise al canal. Vamos, y ni Antonio Davini ni el más grande de los youtubers de aquí, ¿eh? Hombre, ya ves. Te dice el Tom Cruise, ¿puedo el miércoles? Y te dice Antonio David, yo puedo el miércoles. Pues, Antonio David, lo siento. Yo es que no sé, a ver, yo es que siempre he sido un fan de Top Gun, coño. O sea, a mí me está poniendo... Eso no se puede elegir, joder, ¿no? Claro, tío, ¿sabes? O sea, Maverick, tío. Maverick. Claro. Voy a juntar a Antonio David, a Marina Esnal, a Frank Cuesta y a Coto. Guau, 60.000 espectadores aquí, ¿eh? Reventando YouTube, sí. Bueno, eso lo revienta, que sí lo revienta, claro. Cierro el directo y ya tocando el de YouTube la placa. Ten, Cari, la placa ya está aquí, ¿eh? Ya tiene la placa, ¿sabes? Te digo, ¡buah, chaval! Flipa, ¿sabes? No, sí, una maravilla, sí. Bueno, te digo una cosa, con Amparo estuvo. O sea, que tampoco es tan imposible, ¿sabes? Sí, no, a ver, una cosa, que el que la sigue, la consigue, Pedro. Sí. Lo único, Juan, que si mañana lo veo, cuando lo vea, no sé cuándo lo va a ver si te va a decir, pues mira, lo hacemos el miércoles que viene. Dile que el miércoles que viene es día 30, que se espera el día 1, que es jueves, que así cobramos el doble, Juan. Vale. Pues oye, he oído cocina, ¿eh? Ah, broma, coño, broma. No, pero coño. La gente que no consume mucho YouTube o que no sabéis cómo va, es verdad, y esto es verídico, porque ya veréis que Javi Oliveira y todo lo explican. YouTube, como viene la campaña de Navidad, pagan un poco más porque hay más anuncios, porque invierten más en YouTube. Entonces, siempre la gente, siempre si os fijáis, curran más en diciembre, suben más vídeos, porque claro, luego a lo mejor enero, pues a lo mejor es más flojo de visita, lo que sea, y aprovechan diciembre porque se cobra más. Y esto es verdad, lo sabe todo el mundo. O sea, no es ninguna... No. Sabe, esto es real. Y claro, no me diga Antonio David el miércoles, que es día 30, loco, espérate hasta el jueves, que es día 1, y ya hacemos la gracia entera. Ay, no me jodan. No. De ser será en diciembre, vamos, me imagino, claro. Porque... Sí. Bueno, si me dice la semana que viene, le digo que no puedo. Claro, que estamos con Tom Cruise. Sí, le digo, está Tom Cruise. Oye, por Tom Cruise sí que renuncia a la monetización. A ver, coño, joder, y yo, vamos, que yo me planto ahí en Girona ahí contigo, ¿eh? Sí. No. La gente ya está diciendo, mirad el móvil. Escúchame, canta, a lo mejor está durmiendo, ¿sabes lo que te digo? Claro. Mira, el Juan ya va a mirar, ¿eh? A ver. Dile a Cari que se vaya a la mierda. Que no. No, esto no lo dice mi amigo. No, eso no. Mercedes Contreras, gracias por el bizu, guapa. No, amigo, no me diga eso, Juan, que me rompe el corazón, ¿eh? No, hombre, eso ya está. No. Yo ya te digo, yo lo único que quiero, Juan, ya para despedirnos, es que si va a tirar el abrigo ese del hurón, que me lo regale, tío. Que sí. ¿Eh, Juan? Mira, está hablando con él, ¿eh? Seguro que le ha dicho. No.
No, 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 no. ¿Qué va? Seguro que le ha dicho el desgraciado este, ya me está metiendo en camisa de once balas, ¿eh? El carisma este. No, 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 no. A ver, yo creo que lo del hurón ya está adjudicado a ti, ¿eh? A ver si me lo regala, tío. Pues sería guay, tío. Me fliparía ir a Madrid a verte y en un restaurante que llegara él con una caja y envuelto y me lo diera en Caris. Joder, eso sería guay, muy No, no, ver, escúchame. Tú y yo aquí haciendo selfies, haciendo cariñitos, ¿no? Guau, sí, sí. No, no, te lo pondría a ti y te grabaría. ¿Qué hace este chico tan guapo por Madrid? ¿Sabes? Y con el abrigo de... Escúchame, Juan, que tú vas a ese sitio, las cafeteras esas cabrís, cabrones, que sale un humo y luego hay un culán debajo. Me metes ahí el abrigo, abro la cafetera, sale el humo y sale el abrigo de abajo. Dice, mira qué regalo para Ticares. ¿Eh? Guau, guau, qué bueno. Bueno, guau, qué maravilla, por favor. Y luego ya estoy subido arriba, le voy a escribir a la Marta ya ahora mismo, a la Marta. Ya está, Marta, voy para arriba ya. Ya he abierto la veda, le voy a escribir a todo el mundo ahora, Juan. ¿Sabes? Has perdido la vergüenza, ¿no? Has creado un monstruo ya, ahora voy a escribir a todo el mundo. Pipi Estrada, claro. Toda la peña, ¿eh? Buah, loco perdido, ¿sabes? Claro, desesperado, mañana, desesperado. Joder. Bueno, oye pues, Juan, fuera de broma, tío, un placer enorme, fuera de broma, tío. Igualmente, hombre, igualmente. Ya sabéis que aquí estar aquí pasando el rato con vosotros es un placer, ¿eh? Y nada, Juan, tío, pues la gente, muchísimas gracias, ¿vale? Por el tema de los likes, de los bizums, de los superchats, los miembros, pero sobre todo gracias porque llevamos 3 horas y somos aquí 1.300 y pico personas. Una locura. Gracias de corazón a todos por el apoyo y gracias a Juan por ser tan majo y tan buena persona y estar aquí charlando de risa, tío. Bueno, ya sabes al final que la autenticidad también va en función de la gente que tienes delante y en tu comunidad que siempre me cuidan, me tratan muy bien. Gracias aquí a mi club de fans, a todo el mundo, vamos. Es que no. Que os he estado leyendo aquí y bueno, y la verdad es que son. No, la verdad te digo, Juan, ya para despedirnos, que te lo he dicho al principio del directo, pero de verdad. Que aparte de que eres buen tío y te lo he dicho antes, que gracias por echarme el capote ese, que algún día lo contaré, porque al final me da miedo que salga por otro lado y la gente se entere por otras personas, ¿sabes? Que no quiero yo, ¿sabes? Gracias de corazón por apoyarme fuera de cámaras como Pedro y sobre todo que es verdad que es que la gente te quiere un montón, de verdad, Juan. O sea, no es que lo diga el carisma, no es que el cari lo dice porque está en su canal, no, es que yo lo veo en redes sociales, en los comentarios, que te quiere mucho la gente, tío, Juan. Bueno, pues nada, eso al final ya te digo que ese sentimiento es de ida y vuelta, o sea que intento hacerlo lo mejor posible y sobre todo ser yo mismo y ya está. Ahí está. Y con eso pues... Dime. Oye, pues nada, digo que no, que le iba a decir a la gente buenas noches a todos. Ah, vale. Y yo ya me despido, Juan, despídete tú. Mira, Juan, mira qué bonito lo que voy a hacer. A ver. Voy a quitarme yo, te vas a quedar en grande y vas a despedir tú el directo y luego voy a finalizar. Mira, ¿eh? Joder, pues ya, oye, se tengo aquí los ojos hinchados, aquí, inyectados. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por haber estado todo este momento con nosotros, todo este rato. Muchas gracias a la gente que se ha molestado en aguantarme 2 horas, casi 3 horas. Que nada, que se os quiere mogollón y que sois la leche. Y a seguir aquí aguantando aquí al amigo Pedro, a ver si conseguimos que todos sus propósitos para este año se cumplan. Yo qué sé, bueno, ya no la placa. Porque al final la placa no deja de ser más que una herramienta, un elemento que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que al final el movimiento se demuestra andando y que este hombre se lo merece todo y muchísimo más. Así que nada, gracias a todo, que se os quiere y hasta la vista. Juan, antes de irme, porfa, que tenía guardado esto y no lo he hecho. Llevo 3 horas, es que no estoy acostumbrado a esto. Joder. Que no, mi primera promoción y no la promociono. O sea, cuando teníamos los picos de casi 2.000 personas y ahora que está acabando el directo, me acuerdo que tenía que hacer, que veas que yo no estoy acostumbrado a esta mierda de que la gente se fije en mí y me diga Cari. Me ha dejado como al culo, yo aquí haciendo las gilipollas y... Claro, Juan. Bueno, pues nada, Juan, déjame... No, ahora te despides tú, ahora me quitas a mí y te despides tú, ¿vale? Vale, Juan, te quito. Mira, fíjate qué antebrazos tiene el tío, joder, si partes cacahuetes con eso. Mira, pero está mejor, Juan, mira, ahí está. Me cago en la leche. Juan. Te metes cocos ahí en los sobacos y los revientas, ¿eh? Sí, y sandías. Me cago en 10. Bueno, pues nada, la despídete, venga. No, que esté Juan aquí, no. Simplemente, chicos, deciros que bueno,
que ya haré un vídeo porque estoy subiendo, tengo que subir fotitos en Instagram y tal. No, fuera de bromas, que sepáis que estoy trabajando con Prosis, que es una tienda que podéis entrar y hay pues cosas de para comer bien, fit, todo, hay ropa, hay champús, es una puta locura, Juan, de verdad, no es por promocionarla, pero cuando contactó conmigo me dijo mi preparador físico, me dijo Santi, Prosis es el número uno, de verdad, me lo dijo, hostia, yo no sabía quién eran, de verdad, Juan, yo no te voy a engañar, ¿eh? Me dice, es el número uno, Caris, tío, hostia, Pedro, la puta, tal. Y me metí y dije, madre de Dios, todo lo que tiene esta gente, o sea, helados, fish, o sea, una locura. Bueno, que digo que básicamente que sepáis que está en mi biografía mi link, y si queréis entrar a chafardear, pues podéis comprar cualquier cosa y si ponéis mi código, pues os descuentan y os regalan cositas. Básicamente eso, ya está, el que le apetezca y el que no, yo no voy a ser aquí un plasta de comprar, qué cojones, ¿eh? Pero bueno. Si oye, una cosa, una última cosa. ¿Tú crees que si Juanjo llega a ver esta foto antes de que te pusiese el strike, te la habría puesto? Hombre, yo creo, te digo una cosa, yo creo... Sí, yo creo, yo creo que después de ver las fotos, le interesa no poner un strike. ¡Ostras! Madre de Dios, me acabas de dejar acojonado, ¿eh? Sí, Juan, hombre, la verdad que me está cambiando el cuerpecillo, Juan, ¿eh? Joder, míralo aquí, me cago en 10. Sí. No, pues... Ese, coges tú. Mira, está Juan, mira, está Juan, mira, está Juan. Me cago, mira. Mira, esta es mejor, Juan, mira esta. Espera, mira, Juan, esta. Ya poniéndome camiseta, ya dos tallas más grandes. ¿Qué te parece esta? Y esa la he visto ya aquí con los pantalones cagadillos, ¿eh? Hombre, claro, tío. Yo soy como el Antonio David también, ¿eh? Yo también he visto bien, Juan. Mira, no, Juan, ya, esta. Ya. ¿Y esta qué, Juan? Míralo ahí. Joder. Míralo. Lo que pasa es que la cámara engaña, Juan. Mira, sí. Juan está ya y nos vamos a dormir ya, Juan. Esa, mira, ¿qué ves? ¿Qué animal, tú? Sí. ¿Qué estaba? Yo te digo una cosa. Ahí estaba, pues estaba con una de estas que dejé en su día que quieren volver conmigo. Cabrones, Juan, me la pone ahí botando. Me estaba pidiendo perdón y yo mirando digo, bueno, pues a lo mejor te perdono si te portas bien. Joder, Juan, eres un cabrón, ¿eh? Vaya cierre fino. Este es el clip que nos sacan y nos llaman machistas y de todo, ¿no? Bueno, en fin. No, hombre, esto se llama sentido del humor. Oye, chicos, gracias de corazón a todos. Nos vemos, ¿vale? Buenas noches a todos, guapos. Y Juan, un abrazo enorme. ¡Hala! ¡Hasta luego! Buenas noches.